Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia, y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a un programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juanfran Albert, director de Al Descubierto, y me acompaña como siempre Adrián Juste, jefe de redacción. Pues nada, la verdad es que hoy traemos un tema que yo creo que toca bastante la actualidad, ¿no? Han pasado bastantes cositas estas semanas. La verdad es que el Twitter ha echado humo estos días, y hemos aprovechado pues para recoger esto y hablar de un tema como es el nazismo y el fascismo en Vox, que es vaya sorpresa, ¿no? Pero del que la verdad es que no lo habíamos tocado, La verdad es que como se da tanto por hecho, ¿no?, que está ahí, que al final luego no lo tocas, y está bien recordar, ¿no?, de dónde viene mucha de esta gente. Pues bueno, ya os voy viendo por ahí. Hola a todos y a todas, id pasando. Nada, para los que no os conozcáis, somos Al Descubierto, medio especializado en extrema derecha. Hacemos artículos, vídeos, hizo nuestro programa de Twitch. Vamos a... que además se divide en tres secciones. La primera, el debate, donde tratamos una temática principal, en este caso, como ya he comentado, la del nazismo y falangismo en Vox. La segunda, actualidad, donde hablamos de todo tipo de noticias relacionadas con el avance de la extrema derecha y los discursos de odio, bueno, también su retroceso. Y, por último, desmontando la ultraderecha, donde hablamos generalmente de discursos, tweets o vídeos que trae Adrián y que desmontamos en directo. Belmantes nos dice, nazismo y fascismo en Vox, qué sorpresa. ¿Qué será lo próximo? ¿Que Vox es homófobo? Pues... está claro, ¿no? Pero de vez en cuando, incluso algunos conceptos básicos, hace falta recordarlos. Por ejemplo, de vez en cuando, pues intentan colarnos, ¿no?, que Vox no tiene nada de homófobo. Y algunas veces revisar lo básico. De hecho, por ejemplo, tenemos un podcast, ¿no?, en La Trinchera, como sabéis. En uno de ellos tocamos el tema de por qué Vox es homófobo, ¿no? Y mucha gente no lo agradeció. De hecho, el podcast se oyó mucho, porque aunque era algo básico, ¿no?, ponía blanco sobre negro en el aspecto de, bueno, no es eres homófobo, es eres homófobo por esto, por esto, por esto, por esto que has hecho y dicho, y por quienes están ahí diciendo cosas. Vamos a pasar ya a la parte del debate. Y para este tema de nazismo y falangismo en Vox, hemos querido coger a una persona que más o menos tiene formación en extrema derecha, ha estudiado el tema, y creemos que va a poder aportar, ¿no?, sus conocimientos para ayudarnos un poco a mostrar, ¿no?, esta presencia de nazismo y falangismo en Vox, y ya no solamente en las personas, ¿no?, ya no solamente en la formación como tal, sino las ideas, la trayectoria, etcétera. Y por eso, pues, vamos a dar una bienvenida a Ceci Esteve, portavoz de Rebeldía y politólogo. Hola, buenas. Buenas. Gracias por invitarnos. Siempre es un placer estar con vosotros aquí y escucharos esos inicios de programa que son maravillosos. Lo único que le diría a la gente es que tome hoy un papel y boli lista para empezar a desenmascarar fascistas y a señalarlos con el dedo, que creo que es lo que, después de que Macarena, como adalid de la nueva izquierda, se pusiera ya a llorar en el programa Jordi Évole, pues vamos a darles un poquito también a toda esta gente que tienen ahí dentro. Efectivamente, la verdad es que no has podido decirlo mejor, Ceci. Siempre es un placer tenerte por aquí. Nada, para la gente que no te conozca, que Ceci ya ha venido aquí más de una vez, ¿podrías contarnos un poco, ¿no?, a qué te estás dedicando? Porque tú eres portavoz de Rebeldía, ¿no? Y habrá mucha gente pues que no tenga ni idea de qué es eso de Rebeldía. Nada, os comento. Bueno, Rebeldía es la organización juvenil de Podemos actualmente. Nada, es un espacio juvenil donde intentamos trabajar con los movimientos juveniles y darle una voz a la juventud, que muchas veces pues
siempre nos dicen que tenemos que esperarnos y creemos que lo importante es tomar el presente. Y nada, así estamos, trabajando para transformar la sociedad y para dar batalla a todas estas reacciones que están surgiendo contra los avances sociales. Muy bien, oye, la verdad. ¿Y qué tal está yendo la implantación de Rebeldía? Porque, es una organización relativamente joven, ¿no? De hecho, hace unos años Podemos no tener una organización juvenil como tal, ¿no? Tuvo varios experimentos y varias ideas, ¿no? Que fueron tomando forma hasta que al final ya acabó naciendo Rebeldía. Claro, Rebeldía surge hace 5 años. Bueno, surge como un espacio independiente a Podemos, aunque hay muchas personas que trabajan en él, ¿no? Pero siempre intentando dar un espacio a la juventud para que decida cómo autoorganizarse. Es verdad que todos los comienzos de la juventud, ¿no? Vemos a otras organizaciones que llevan 40, 50 años implantadas. Y nosotros en 5 años hacemos un balance muy positivo. Actualmente estamos ya en casi todos los territorios del Estado y cada día somos más. O sea, cada día, el verano pasado, Podemos realizó un encuentro donde se juntaron unos 100 jóvenes y demás. O sea, creo que Podemos por fin está consiguiendo implantar un proyecto joven, tanto a través de Rebeldía como a través de los trabajos que hace el propio Podemos. Pero el balance es muy positivo, la verdad. Yo, que he estado en varias organizaciones juveniles en varios momentos temporales, estos 5 últimos años han sido para nuestra organización un no parar. Oye, pues la verdad es que me alegro un montón, ¿no? Y sobre todo que no sea una organización que, por lo que tengo entendido, no parece de postín, ¿no? Una organización un poco que esté para palmear, ¿no? O dar palmas a los mayores y colgarles los carteles. Claro. Es lo que pasa históricamente con muchas organizaciones juveniles, ¿no? De partidos. Claro, claro. Nosotras, pues bueno, siempre intentamos ir un paso por delante, o dos, o tres, o los que hagan falta, por delante del partido, porque vemos que cada vez la sociedad, y sobre todo la sociedad más joven, pues va cambiando sus ideas de una manera espectacular. Yo ahora tengo 27 y muchas veces flipo con los chavales de 18, con lo que piensan, cómo lo piensan, cómo se organizan, y cosas que eran impensables para nosotras. Y que pensamos que las victorias que consigue Podemos son trascendentales, pero también sabemos que estamos gobernando con un partido que yo lo considero de derechas, que pone todas las trabas posibles y Podemos tampoco puede llegar a todo. Y creo que Podemos tampoco tiene que llegar a todo, ¿no? Tienen que haber espacios diferentes para los movimientos sociales, para la gente y sobre todo para seguir pidiendo más, para no asentarnos en lo ya conseguido. Sí, sí, sí. Bueno, pues me alegro, la verdad es que te felicito por la labor que estás haciendo y esperemos que siga adelante y siga muy bien. Y nada, ya una vez dicho esto, yo creo que vamos a entrar un poquito en materia, porque la verdad es que hay bastante que hablar, ¿no? Del tema que hemos traído. Porque, bueno, Vox, aunque aparece, pues bueno, albores de 2013, ¿no? Y ya en 2014. No empieza a salir un poco a la fama, no empieza a ser investigado hasta prácticamente 2018, ¿no? Realmente ya hay algunos periodistas independientes, algunas personas que nos interesábamos por el tema, ya seguíamos a Vox desde hacía tiempo, pero no a niveles amplios, no a niveles de la ciudadanía. Y ahí ya hubo gente que empezó a decir, oye, que mucha gente que está poniendo esta organización, que ahora por suerte no está en ningún sitio, pero está creciendo, tienen un pasado neonazi, ¿no? Tienen un pasado falangista y tienen sobre todo unas ideas, ¿no? En esa organización. Y eso se fue desenmascarando, inicialmente se hizo algo de daño, pero después fue un poco normalizado, ¿no? E incluso normalizado y negado, en plan de, bueno, pues porque haya un nazi, no puedes decir que la organización es fascista. Y dices totalmente correcto, ¿vale? A partir de que no van a encontrarme nazis y los pones todos en puestos de mando, que no es que lo pandes al puesto 15 de un pueblo, ¿no? Pues algo tendrás que ver, ¿no? Y es un poco de lo que vamos a hablar aquí, ¿vale? La verdad es que el tema de que en Vox hayan fascistas, ¿no? Pues bueno, tiene que ver con dos cosas muy obvias. Una,
que se encuentra en el espectro ideológico, ¿no? En la extrema derecha. Y entonces, si ya antes, por ejemplo, el PP, o hizo todos los falangistas, se quejaban de que el PP les robaba gente, ¿no? Porque habían falangistas, pues que querían hacer algo en política y veían que el único partido históricamente en el que podían medrar o hacer algo era el Partido Popular, ¿no? Así un poco acorde. Pues claro, la aparición de Vox, que arrastra toda la parte más radical del PP, pues claro, ya a esa gente le da todo el camino, ¿no? Y luego, sobre todo, el tema un poco de las ideas, ¿no? Porque las ideas de corte, más que neofascista, posiblemente falangista, ¿no? Nacionalcatólicas, se encuentran muy, muy arraigadas en Vox. Es decir, Vox tiene una concepción de España, hablando del destino de España, que es algo muy, muy falangista y, bueno, muy propio del fascismo también de cada zona, pero claro, en el contexto español, del falangismo. Y claro, con esa visión del mundo, pues Vox crece, ¿no? Además, sabemos que Vox tiene varias almas dentro, ¿no? Más o menos, vosotros sabéis un poco eso, Adrián, Ceci. Sí. Además, que es gracioso, ¿no? Porque bueno, yo ahora recuerdo en los inicios cuando nosotras empezamos con el movimiento antifascista, sobre todo por la Vega Baja, que montamos un colectivo con Crida contra el Racismo y demás, como en ese momento ya hace, pues te estoy hablando de hace 5 o 6 años, ya empezábamos a trabajar contra Vox. O sea, cuando todo el mundo lo veía como a unos frikis que se iban a las plazas a subirse a las... me acuerdo de esa imagen de subido en un banco hablando con un megáfono, ¿no? que es como algo casi anecdótico ya. Ya empezábamos a trabajar contra este colectivo y ya empezábamos a ver todas estas conexiones con grupos fascistas, ya no solo con el Yunque, sino con el miembro de CEDADE, con, pues, por ejemplo, Pedro Varela, ¿no? que es el dueño de la, bueno, el que era dueño de la librería Europa y estuvo en la cárcel, ¿no? Que la librería Europa, para quien no lo sepa, pues se dedicó durante mucho tiempo a divulgar toda la teoría fascista por toda Europa, ¿no? Y ya empezaban esas peleas dentro de Vox. La primera dirección sale escaldada, de la que se cuenta Alejo Vidal Cuadra, ¿no? Rocío Mir, diferentes personas que eran de un corte, podríamos decir, más radical dentro del PP, pero hacia la ala conservadurista, sí. Como Vidal Cuadras, ¿no? Sí. Y en esta segunda parte ya se empiezan a ver los movimientos. Yo recuerdo que cuando empezó Vox en todo su esplendor, Ortega Smith no se separaba de Abascal. Ortega Smith era como su ángel de la guarda, que ahora se vuelve a ver otra vez a Ortega Smith yendo a todos los lados, ¿no? Pero ahí se empezó a ver la otra corriente, ¿no? Que era la de Iván, como decía Macarena, la de Iván Espinosa de los Monteros, con un ala menos falangista y más, podríamos decir, liberal, medio neoliberal, conservadora, de alguna manera. Pero tanto una corriente como otra tiene relaciones con el Yunque. O sea, esta gente, el Juncker realmente tiene, por ejemplo, relaciones con Devenir Europeo y con organizaciones que no pensemos que es una secta simplemente como no la han vendido, sino que son como escuelas de formación de cuadros. O sea, por ahí pasan los grandes pensadores de las nuevas derechas, que eso es lo problemático. Y bueno, esta diferenciación en Vox es clarísima. Por un lado, Germán Tertz, Busade, Ortega Smith. Y por otro lado, el matrimonio de los Espinosa, de los Montero, ¿no? Ahí le has dado, ¿no? Yo creo que esas son un poco las dos almas claves. También metería a Víctor González Collo de Portugal, que ha sido vicepresidente económico y tal, estas cosas, que ya tiene menos peso en la formación, o bueno, un carácter más reservado, mejor que menos peso, ¿no? Que se enfrentan un poco estas almas de carácter liberal, aunque bueno, los Espinosa están por ahí entre el liberalismo y el ultracatolicismo con sus cosas del Yunque, y el alma falangista, ¿no? Que es la de Jorge Buxade, la de Ortega Smith, y la que va un poco ganando la batalla, ¿no? Ahora mismo. Y entonces, claro, es un peligro porque, bueno, aparte de que generalmente los partidos de extrema derecha tienden a radicalizarse más con el tiempo, es decir, esto puede parecer una obviedad, pero claro, ocurre
hay algunas poquísimas veces que un partido de extrema derecha tira para hacia atrás, ¿no? Como pasó con Jobbik en Hungría por ciertas circunstancias, y se desradicalizó, pero lo normal es que vayan siempre todo lo contrario, ¿no? Claro. Sí, claro, pero que es una retirada autonomista para ver si salva los muebles, ¿sabes? Claro, que Vox sufrió un poco esta problemática. O sea, esta diferenciación. En los últimos años, sobre todo en las últimas elecciones, Vox ya empezó a acercar, gracias a Iván Espinosa, los Montero y compañía, al ala más neoliberal, por así decirlo, al Frente Nacional, a Víctor Orbán, a la gente de Salvini, en últimas instancias a Meloni, ¿no? Esta nueva extrema derecha que en Europa se sustenta muchas veces con partidos fascistas, ¿no? Habéis hablado de Jobbik, pero bueno, tenemos pues eso, Meloni por sus zonas, ¿no? Y ahora vemos todo lo contrario. Ahora vemos cómo Vox vuelve a esas ramas más conservadoras, más de ir al choque por el choque, ¿no? Por así decirlo. Y creo que tenemos que dar las gracias a un gran, como se autodefine él, demócrata, pero es un, bueno, pues un derechoso de toda la vida, es Jiménez Los Santos, ¿no? Que creo que yo lo seguía mucho ya. Pero que ha sido, que es la persona, ya lo dijo, lo dijeron la persona que más sabe de la vida interna de Vox. Sí, sí, completamente. Pues nada, si queréis podemos ir comentando un poco el tema este, ¿no? De neonazis y fascistas que hemos ido acabando encontrando en Vox, ¿no? Yo creo que ¿por dónde queréis empezar? ¿Por lo más bajo o por lo más alto? Lo que más rabia me dé. Sí, ahora, lo que más rabia te dé. Ah, perfecto. Pues la verdad es que de Vox es llamativo, ¿no? Que tiene mucha gente en cargos pequeñitos que tienen un pasado nazi, pero claro, también en cargos muy altos, ¿no? Y yo creo que esto es importante, ¿no? La Marea, por ejemplo, hizo un gran trabajo en su momento revelando a mucha de esta gente. De hecho, en su momento incluso Vox dijo que bueno, que iba a tener cuidado con los personajes neonazis y tal, pero al final luego les empezó a dar carta blanca, claro. y a estar muy presentes en la organización. Vale. Sí que es verdad que tuvo algún tipo de cuidado con algunos, ¿vale? Pero lo curioso es que luego cogió a otros que eran igual tomas radicales y muy conocidos. O sea, que no era. Entonces, que tuvo una estrategia muy ambivalente que yo creo que dependió bastante del territorio, sobre todo que sabían quién era su público, ¿no? Sabían quién estaba ahí. Pues mira, yo creo que podemos empezar por José María Ruiz Puerta, ¿vale? Que ha acudido, sobre todo estaba presente bastante más antes, como representante de Vox a distintas tertulias y medios. Además, es el líder, ¿no? O era en la localidad madrileña de Parla. ¿Vale? Pues bueno, este señor ha ido, pues es como he dicho, a distintos medios, ¿no? Generalmente a medios de extrema derecha, pues a hablar, ¿no? De sus experiencias, a representar a Vox, etcétera, ¿no? Claro, y dirías, pues bueno, este señor, ¿qué pasa, no? ¿Por qué es un nazi? ¿Por qué un día salió Alianza del Saludo Fascista o algo así? Pues no exactamente. Fue líder histórico de un grupo neonazi bastante conocido. ¿Podrías adivinar cuál, Adrián? Tiene cierto nombre de Europa, tiene. ¿Devenir europeo? Y más antiguo. Exacto. De los grandes. ¡Ah, de la CEDADE! ¡La CEDADE! ¡De la CEDADE! ¡De la CEDADE! Vale. Tía. Vale. La CEDADE es el Círculo de Amigos de Europa, ¿vale? Unas organizaciones neonazis. Llegó a ser la más grande. ¿Era del mundo o de Europa? De Europa. La organización nazi más grande de Europa. Nacida al cobijo del franquismo. Y que, claro, aquí podemos hacer, pues bueno, un rastreo de un montón de gente, porque un montón de fascistas tuvieron participación en esta organización. Es decir, si tuviste la CEDADE, pues sospecha, ¿no? Pues este señor no solamente es que participó, sino que además fue uno de los dirigentes de la formación. Uh-huh. Y claro, la ciudad es muy antigua, pero nada, una vez rescatado, ¿no? Y su nueva acción en política, pues acabó en Vox, ¿no? Ninguna sorpresa, por otro lado. Además,
bueno, aparte de que fue uno de los presidentes, en la CEDADE, uno de las personas más influyentes fue León de Greiff, que era un oficial de las SS. Fue uno de los fundadores, para que nos imaginemos el nivel de fascismo, bueno, ya no hay fascismo, sino directamente nazismo, metido en esa organización. Pero lo más gracioso es que antes de entrar en Vox, militó en el partido, ¿cómo se llama? Partido X de la Libertad, que era como un intento de dar el salto de Plataforma per Catalunya al resto del Estado español. Estaba justo pensando en Plataforma per Catalunya. De hecho, cuando Vox se crea en general y aparece, intenta, porque claro, intentos de partidos de extrema derecha de juntarse y hacer algo a nivel electoral, ha habido muchos. Es decir, ejemplos hay por un tubo. Y siempre se ha colado lo más reaccionarios, desde los carlistas, ultracatólicos, ha habido siempre de todo, pues sobre todo en las elecciones europeas, que son las elecciones más fáciles para obtener diputado, porque es una circunscripción única, no funciona de la misma manera que en otro tipo de elecciones. Y ahí siempre se han visto, bueno, las candidaturas más guapas han estado siempre en las elecciones europeas, las más raras, las más tal. O sea, es una radiografía muy guay de la política española. Y nunca se han comido nada, pero claro, pues en el momento en el que Vox empieza a triunfar, se le empieza a meter pasta. Claro, toda muy buena parte de estas organizaciones o hay un trasvase de militantes o un trasvase de cargos o directamente gente que abandona el partido en masa y se va ahí. Uno de estos casos fue Plataforma per Catalunya, porque Plataforma per Catalunya fue el primer partido de extrema derecha que empezó a tener relevancia, lo que pasa que en Cataluña, eso sí, pero empezó a tener cierta proyección. Si Vox no hubiera aparecido, a lo mejor hoy estaríamos hablando de Anglada y no de Abascal. Ojo. Y la suerte que se tuvo es que este partido tuvo peleas internas. Enormes. Hicieron que Anglada se tuviera que salir porque fue cuando le sacaron lo de Franco, la saqué de claro. Clases y demás. Es que, porque si no, a ver dónde estaría ahora. Es que claro, en su día hubo muchas reseñas sobre la cantidad de nazis y fascistas que se estaban colando en Plataforma per Catalunya. Pues claro, y toda esa gente fue absorbida por Vox, evidentemente. Claro, y esta gente... Que al final vas tirando del hilo, que es lo que más me preocupa, ¿no? Porque parece que ahora Macarena Olona nos ha descubierto el mundo. esto no pasaba antes. Esta gente, CEDADE, tenía guerrillas. O sea, tenía gente como la gente de Bases Autónomas o Acción Radical. Al final son movimientos que van degenerando en movimientos como el MSR, como ahora Hacer Nación, ¿no? Antes Hogar Social. O sea, son gente que recibe casi formación militar, ¿no? Y bueno, el Juncker, en sus principios, también tuvo relaciones con los guerrilleros del Cristo Rey. Sí. O sea, que son organizaciones que lanzan sus tentáculos por todas las zonas, ¿no? Es como... Lo decía muy bien Federico, ¿no? Se insertan en grupos minoritarios en Vox. A la vez están en grupos fascistas, a la vez están aquí, a la vez están allí, y cuando tocan las elecciones ya no nos extraña que haya partidos nazis o de extrema derecha o falangistas que pidan el voto para Vox. Claro. O sea, esto no es una cosa que es que fuéramos cuatro locos denunciando, bueno, sí, éramos cuatro locos denunciando, pero con una medida real. Ya los medios parece que se están dando cuenta o que les interesa darse cuenta, ¿no? Sí, pero bueno, a estas alturas... Pues habéis sacado dos temas interesantes, que es una Plataforma per Catalunya y lo que ha pasado allí, ¿no? Porque podemos hablar de gente, pero claro, también podemos hablar de, efectivamente, Plataforma per Catalunya, que era prácticamente organización neofascista, ¿vale? Es verdad que ya tenía un poco la táctica de Vox, ¿no? Discursos muy radicales, antimigración y tal, pero gente que intentaba disimular un poco lo fascista que era, ¿vale? Aunque había cada uno que tal. Pues, ¿qué pasó en Plataforma? Pues pasaron dos cosas. Una, las peleas internas los desintegraron, ¿no? Los destruyeron bastante. Y dos, que Plataforma hizo un comunicado diciendo que se disolvían y se integraban en Vox. ¿Vale? Es decir, no hay mucho misterio, ¿no? No hay mucho misterio con dónde acabó esta gente. Claro, y así ha pasado lo que ha pasado en Cataluña, que tienen gente muy radical, ¿no? Recordemos, y aquí hay una noticia, ¿no, Adrián?, que nosotros cubrimos, que es el tema de Vox Girona, ¿no? Cómo Vox Girona
colgaba frases fascistas en sus discursos. ¿No? Ah, sí, sí. Colgaba, pues, frases, ¿no? Que las disimulaba en tweets, en textos y tal, y las soltaba. Esto también lo hacía Alberto Tarradas. Sí, me acuerdo. Sí. Vale, que Alberto Tarradas es diputado allí en Cataluña, ¿vale? Por Vox. Ah, un chico bastante, bastante, bastante radical. No sé si puedes poner la foto para que la gente un poco sepa de quién estamos hablando. Sí. Y nada, Vox Girona, pues bueno, camuflaba mensajes falangistas hasta el punto que la Falange tuvo que decirle: sabemos que os encanta nuestra rima, nuestra épica, ¿no? Nuestra historia, pero dejad de copiarnos las frases. Porque, claro, lanzaban frases históricas, ¿vale? Que cualquiera que está un poco metido en el movimiento, ¿no? Sabe de dónde vienen. Entonces, claro. Y luego, el chico este, Alberto Tarradas, pues hacía un poco lo mismo, ¿vale? De hecho, exactamente, desde Falange les dijeron: escuchad, Vox Girona, entendemos que es complicado dotar a vuestro partido de un discurso, una mística atractiva y un estilo, pero copiando cada dos por tres alguna frase suelta de los fundadores de la Falange Española de la JONS no lo conseguiréis. En vosotros no es más que retórica impostada. ¿Sabes? O sea, que a saco, ¿no? Esto era... Fue buenísimo. Sí, fue buenísimo. Además, fue por la frase de la bandera está alzada, ahora vamos a defenderla alegremente. Vale, sí, de hecho, España 2000, exacto. De hecho, España 2000 también les soltó. Tarradas. Sí. Exacto. Sí. España 2000 también. Bueno, el Tarradas es el que aparece aquí, con toda la pose. España 2000 también le dijo lo mismo. Bueno, España 2000. José Luis Roberto Navarro, fundador, líder de España 2000, muy conocido. Sí. Muy conocido aquí en Valencia, dijo lo mismo. No, no sé en qué momento hubo un choque entre Vox y España 2000, y José Luis Roberto le dijo: oye, tal, si sois una copia barata nuestra, ¿sabes? O sea, entonces, efectivamente. Por ahí decís, pero ¿y este Cayetano que sacó la pantalla? Es el Tarradas. Vamos a ir poniendo de vez en cuando fotos de la gente que nombremos, sobre todo la menos conocida, pues si les queréis poner cara. Son todas fotos oficiales, sí, cargos públicos, no, no pasa nada, en principio. Claro. ¡Pum! Denuncia. Sí. Dice que Vox estuvo tonteando con España 2000 en la plataforma esta que creó España 2000, creo que con plataforma Per Cataluña, que era Respeto. Sí, de hecho ahí también tenemos cosillas que decir. Claro. que poco se habla de este tipo de espacios. Yo os quería comentar uno, si os parece. Sí, claro. Que es uno de estos que es de los de abajo, ¿vale? Que es que los que no, de los que no se ven. Vale, que es el fotógrafo de Vox. Bueno, Chema de la Cierva, ¿este dices? ¿O otro? No. Hablo de otro, que es peor. Vale, genial. ¿Peor? Juan Pina. Bueno, si lo buscáis un poquito, es un buen fascista. Juan Pina. Vamos a decirlo así. Juan Pina. ¿Es fotógrafo de Vox? Claro, sí. Es los típicos que dicen que no tienen relación con el partido, porque estaban metidos en el partido de ninguno. Perfecto. Y este hombre estuvo participando con Facta. ¿Vale? ¡Hostia! Ya sé quién es este. ¿Con dónde? Claro. Con Facta, que es una organización. Sí. Super nazi, que hacen acciones en la calle, pues eso, intentando derrocar al gobierno y demás. Es el mazo conspiranoicos, además. Exacto. Y en un acto, estuvo participando en un acto como invitado. No dijeron que era de Vox, por así decirlo, ¿vale? Alabando a Carlos Sanfrutos, que es uno de los líderes también de colectivos neonazis de por excelencia de Madrid. O sea, brutal, que esta gente está metido por todos lados. Por eso estaba diciendo a la gente que se apuntara los nombres para después buscarlos, porque es que tienen de todo por ahí. También cuando pasó la movida con los del FNI PNSOE, también, que bueno, no es que fueran de Vox, ¿sabes? Pero estaban ahí con un compadreo un poco extraño. Claro. En el día de la Constitución. Sí. Claro, yo por ejemplo, el caso este no lo conozco, el de este señor que has comentado, la verdad no tengo mucha idea. Vosotros. Pero claro, el tema del FNI PNSOE, ¿no? Claro, es que de hecho no han coincidido una sola vez con Vox, han coincidido varias veces, ¿vale? En varios días
de la hispanidad y tal, Vox ha coincidido ya no solamente con el FNI y PNSOE, sino con distintos grupos fascistas. O sea, aquella vez les pillaron, se hizo famoso y fue, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto, esto es el socialismo, el nacionalsocialismo, el socialismo y tal, estas cosas, ¿no? Sí. A lo que has comentado, por ejemplo, el tema de España 2000, efectivamente hubieron dos contactos entre organizaciones, ¿no? Así al menos más mediáticos y más grandes. El primero tuvo que ver cuando España 2000 estuvo a punto, no se presentó en Valencia, con la cosa de, o en parte del territorio, con la cosa de dar oportunidades a organizaciones nacionales con más posibilidades. Vale, que era una cosa de Vox. Vale, de hecho, los dirigentes pues lo soltaron, no dijeron el nombre de Vox inicialmente, pero luego pues lo fueron comentando entre ellos, algún tuit suelto y tal, de que bueno, de que era por Vox, porque podía tener posibilidades, etcétera. Entonces, claro, luego, no sé si recordáis de la manifestación fascista que recorrió Chueca. Sí. Vale. Claro, ahí fue cuando chocaron José Luis Roberto y Abascal. Vale. Sí. Porque, claro. Todo el Parlamento quería condenar la manifestación y Vox no quería. ¿Vale? Vox se negó a hacer la declaración institucional, pero diciendo todo el rato que, por supuesto, que esta gente de España 2010, los nazis, pues no tienen nada que ver con ellos, que es que eran nacionalsocialistas, que son socialismo, que son de izquierdas, tal. Y claro, José Luis Roberto le dijo a Abascal: ¿pero qué estás diciendo? Es decir, si sois una copia barata, ¿vale? Sois una copia barata de nosotros, ¿no? De hecho, nosotros lo que hicimos fue, no nos presentamos por vosotros, ¿vale? Entonces, claro, ahí fue donde, porque claro, Abascal dice que la marcha nazi de Chueca apesta a cloaca socialista, ¿no? Entonces, el José Luis Roberto le dijo: usted sí que apesta a cloaca oportunista. Después de copiarnos todos nuestros lemas y discursos, no dude en pedir la delegación de España 2000 por el 12 de octubre en Benimaclet, o decir que la manifestación de ayer en Chueca apesta a cloaca socialista. Apesta a cloaca socialista. Usted no estuvo en Chueca. Es simplemente una mala fotocopia. Pero como político profesional, no dude en aprovechar todo lo que cree que le favorece. Creo que es la única frase de José Luis Roberto con la que voy a estar de acuerdo en toda mi vida. Tal cual, ¿eh? Es que es verdad que claro, a todas estas organizaciones, Vox, claro, se nota que hay dinero detrás porque Vox les quita todo el terreno. Claro. O sea, España 2000 llegó a tener bastantes concejales por el País Valencia, y creo que algunos en Madrid incluso. Y vamos a decir que eran un poquito más vistosos en cuanto a fascismo que Vox, pero sí que intentaban ya replicar estos modelos de recogida de alimentos para españoles, ¿no? Y demás, que me acuerdo que hacían por Valencia, y Vox les quitó el chiringuito a todos, y es así. Es que es normal que estén todos enfadados con ellos. Mira, no podía faltar alguien así que con las dos neuronas justas. Hay todo lo que no sea de izquierdas es nazi. No, los nazis son nazis. Los que van con la svástica, con el viva Hitler y tal, esos son nazis. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Esos, claro. Esos son. ¿Vale? Claro, los que están saliendo con la bandera y que si viva Hitler y qué tal, esos son los nazis. Ni esos son nazis tampoco. Esos tampoco. El problema es que, claro, hasta ahora. Los troles cada día de peor calidad, tú. Me encantan. Esto es maravilloso. Pero que hasta ahora esto se estaba normalizando y lo estábamos denunciando desde muchos sectores, pero nadie nos estaba haciendo caso. Mm. Y hasta que no ha llegado este programa, es como. No me alegro porque han entrevistado a una nazi, ¿vale? Sí. Porque podrá decir muchas cosas ya ahora demás, pero decir una frase de Primo de Rivera porque se la encontré en un azucarillo, porque se la dijo su amigo, porque se la vio como dijo, esto no es casualidad, ¿no? Al final, esta gente viene de donde viene. Pero que lo fastidioso es que se han convertido en normales volver a ver viva sí. Franco y viva Hitler y demás. Es que, por decir otra persona que no es directamente de Vox, pero vamos, tiene lo suyo, que este es un gran conocido vuestro, es Daniel Esteve. El jefe de Desocupas, que vemos en muchos vídeos con dirigentes de Vox y con gente de Vox haciendo cosas de fascistas también. Sí. Y a este hombre también se le pueden ver muchas cosas que no es, digamos, que no es nuestra ideología.
Ojalá fuera eso, ¿no? Porque hay gente en el PP que me gustará más o menos, pero supuestamente son demócratas, ¿no? Por lo menos eso parece. Sí. Pero vamos, que está muy bien que se empiecen a sacar estas cosas a la luz. Sí, sí. De hecho, Daniel Esteve, bueno, nosotros estuvimos analizando un poco las conexiones nazis que habían en su organización, ¿no? Porque había gente que eran auténticos fascistas, o sea, declarados dentro. Porque Esteve, tú lo oyes hablar, ¿no? Y dices, pues bueno, ya sabemos por dónde va, ¿sabes? O sea, sabemos sí. Que el tío de extrema derecha es, pues bueno, siempre que si la inmigración, que si España, que si la degeneración de España, etcétera, ¿no? Pero claro, luego tiene gente dentro, ¿no? Gente como Ernesto Navas. No sé si puedes poner una foto de él, Adrián, que lo conocen como el perro de pelea, ¿no? Y que tiene un tatuaje de Rudolf Hess, el jerarca nazi, en el vientre, ¿no? Además también tiene una esvástica a modo de brazalete en uno de los brazos. Luego Yivko Ivanov, que ha estado peleando, estuvo en el grupo para frenar la islamización de Europa, que es un grupo supremacista y tal, y además tiene relación con el grupo Alba Ortodoxa, que es una milicia paramilitar también, y ha estado en la guerra de los Balcanes, bueno, cosas bastante locas, ¿no? Y la verdad es que locas, tiene varios ahí. Cosas muy nazis. Cosas muy nazis, ¿vale? Cosas muy, muy nazis. Sí. Tatuajes constitucionalistas, efectivamente. Estoy poniendo la foto ahora de este. Tatuajes de patriota, ¿vale? Y no, hombre, no lo llamen nazis, pues porque tenga el nombre de un jerarca nazi y un brazo y una svástica, vamos a llamarlos nazis. Luego esta gente llama comunistas a todos y le queda muchísimo, ¿sabes? Entonces, vale. Claro que es un puñetero nazi. Ahí podéis ver, este es el Ernesto Navas, ahí podéis ver el tatuaje de Rudolf Hess. Si os fijáis, el que lleva justo lo que tiene encima del ombligo, ¿no? En semicírculo, ahí pone Rudolf Hess. Y luego en el brazo no se ve, pero lo que veis son las dos franjas rojas. Y en medio, si buscáis la foto, pues ya veis que es una esvástica lo que tiene en medio, ¿sabes? Lo bonito de esto es que peleó contra el chico este y le ganó. Y toma supremacismo blanco. toma genes superiores. Ala, al carrer. Sí, sí. Sí, es interesante como además de que Vox sirve como plataforma o como partido donde hay militantes o personas de ideología franquista, fascista, neonazi, etcétera, luego la órbita que hay alrededor. O sea, es decir, gente que a lo mejor no está en el partido, pero que sí que tienen contacto, que tal, que no sé qué. O sea, eso es mucho más amplio, ¿no? Yo recuerdo como ejemplo, no sé si os acordáis, bueno, aquí lo hemos mencionado chiquicientas veces, la Operación Ario. La Operación Ario, donde a raíz de un ataque que hubo a una sede de una asociación LGTBI en Alcoy, comenzaron a investigar a diferentes personas. Y resulta que había en un grupo de, en varios, creo que era en dos grupos de WhatsApp, se estaba organizando gente para hacer ataques a políticos y tal. Bueno, se supone que estaban haciendo eso, ¿vale? Tenían listas de matrículas de coche y no sé qué. Y muy buena parte de la gente que estaba metida ahí había tenido o tenía contacto con gente de Vox. Vox en Barcelona, sí. En Alcoy, etcétera, ¿no? Y se habían reunido con ellos, es decir, había ahí como una relación. Y era curioso que eso en televisión no hubiera salido, ¿no? Yo lo que he comentado siempre. Si aquí se supiera que gente de extrema izquierda, digamos, comunistas o tal, se estuviesen organizando para hacer atentados y se supiera que se han reunido con gente de Podemos o con gente de Bildu o con cualquier movida así, vamos. Aquí vamos, estaría Ana Rosa todos los días comentándolo. Sin embargo, de Vox, es que además, siempre que pasa algo con gente de extrema derecha, o casi siempre que pasa algo, en algún momento está Vox por medio, ¿sabes? Aunque sea de manera tangencial o contextual. Siempre están por medio, siempre han estado en contacto, o cualquier historia, o han pedido el voto para Vox, ¿vale? Eso también pasó con la gente de Revolutio. Bueno, Revolutio en Madrid, por ejemplo, pidió el voto para Ayuso, una cosa muy extraña, ¿vale? Bueno, tampoco tan extraña, ¿no? Quiero decir, Ayuso es la candidata perfecta de Vox, solamente que no está en su partido, es el problema que tienen. Pero a su público, entonces, le encanta. O también me acuerdo, ostras, lo que pasó en Andalucía fue, donde una diputada de Vox se salió del grupo
y se afilió a la Falange. Exacto, sí, Luz Belinda. Luz Belinda. Y Luz Belinda. Y organizó. Mira, se me había olvidado Luz Belinda. Y lanzó su propio partido, Libres. Que es, creo que se comió un torrao. Creo que ya ni está o. A lo mejor lo presenta, es que creo que lo formalizó, pero ya no he oído prácticamente nada de ella. Efectivamente, lo que hizo fue decir que se salía de Vox y dijo, uy, ¿y a qué grupo irá esta constitucionalista, esta joven constitucionalista patriótica? Pues colgó un banderón de la Falange y dijo, este es mi nuevo partido. ¿No? Y dices, pues ole. Es que es horrible. Sí, Ceci. Y por, hay otro personaje que de vez en cuando se acerca y se aleja, que es Javier Nicolás, que es otro de devenir europeo, ¿vale? Con el que, por ejemplo, el Juan Pina, este del que os he estado hablando antes, ha dado alguna charla y ha estado en algún evento de los suyos. O sea, que si vas tirando del hilo, es que cada vez van a grupos más nazis. Que bueno, devenir europeo, creo que lo habéis dicho antes, su máxima figura es Borges. Es que son, ya ni se cortan. Devenir europeo es, bueno, son los herederos supuestamente de lo que fue la CEDADE. La CEDADE fue luego el CEI y luego ya lo que fue lo que es devenir europeo, que en verdad ya no pintan nada. Pero todos los años se reúnen, hacen congresos, en fin, están ahí reuniendo a lo más grande del neofascismo europeo, tiene su biblioteca donde venden libros, por ejemplo, libros de un tío que fue a Cuarto Milenio hace poco. Vaya. El que era experto en el Tercer Reich. El Tercer Reich, que el nazi no vas a ver. Que había estado en la CEDADE y, oh sorpresa, su libro o sus libros se venden en la biblioteca de Berlín Europeo. O sea, es que es. Claro, que esta gente de Cuarto Milenio. Por ejemplo, otro caso. ¿Cuánta gente de nazis se ha colado en Cuarto Milenio y la gente se los ha tragado sin saberlo? Y... Unos cuantos. Y sobre todo, se han tragado a varios nazis que iban de incógnito, ¿vale? Y otra gente que siempre ha coqueteado con estas ideas, ¿vale? Y que parece que ha estado en organizaciones, solamente que nunca lo había hecho público. Hay algunos de estos nazis del misterio que parece que han estado en Falange o en grupitos neonazis, ¿vale? Claro. Que además es algo muy normal, porque, por ejemplo, los nazis estaban muy locos con el tema de las sectas esotéricas y estas cosas. Sí. De hecho, un montón de ellos, bueno, aparte de los propios nazis, ¿no? Que estaban en sus propias sectas de carácter mágico, esto se ha seguido reproduciendo a día de hoy. Con organizaciones y aquelarres. Mira, dicho esto, me ha recordado un poco el caso de Jorge Bonito, ¿vale? Que era el número 7 en Alcalá de Henares, que Alcalá de Henares tiene un foco de nazismo, ¿vale? Alcalá de Henares, la verdad es que tiene, también por el corredor y tal, tiene muchas organizaciones de carácter nazi que funcionan, ¿vale? Y este tío pues fue el 7 en las listas de Vox Alcalá, ¿no? ¿Qué dices? Pues bueno, fue al principio, ¿no? Creo que en 2019, si no me equivoco. Y claro, ¿este tío de dónde venía? Bueno, este tío venía de Hermandad Aria. ¡Hostia! Este ya me acuerdo. Que se vestía de nazi con... Claro, y hostia, era una organización directamente hitleriana, ¿eh? Esto era una organización nazi. Está todavía muy guapo esto. Ni falangista ni hostias, ¿vale? Aquí sí que voy a poner la foto. Claro. Que es maravillosa. Sí. Maravillosa. Y lo peor, también hablando de este tipo de personas, es que ahora, porque con el ascenso de Vox se han ido borrando algunas cosas, pero yo me acuerdo de escuchar podcasts, o sea, cuando empezaba, bueno, es que yo era un poco friki y hacía muchas cosas como meterme en grupos de chat de extrema derecha y cosas así. Uy, yo me metí en todo. Yo tengo... Claro. Además, yo creo que cuando empecé era con el rollo este de Antonio Salas, ¿no? Y cómo se metió en estos grupos. Y bueno, empezaba a estudiarlos un poco. Y antes había un podcast donde hablaban de conspiraciones en Europa judeomasónicas y cosas así. Sí. Y esto porque ha ido desapareciendo, ¿no? Pero es que bueno, desapareciendo porque se ha generalizado, dirás, ¿no? Es decir, ya no hace falta hacer un podcast porque ya en Twitter te los lees. No, pero lo que digo es que porque eran tan nazis. Sí. Que este tipo de cosas las han tenido que ir borrando. O sea, esto al final a Vox se lo recomiendan, ¿no? Sí, o sea, sí, de hecho, el tipo de que dice, por favor, vamos a borrar tweets. Es como, claro. Para hablar de otra persona, como Rocío Mir.
Sí. Pero si quieres, vamos a esperar un poco y ahora empezamos con los diputados. Al Jorge Bonito este, al final, claro, lo tuvieron que echar porque, claro, las fotos que salían de él con cosas nazis y tal, pues eran muy exageradas, ¿no? De aquí podemos sacar un hilo de Twitter. Sí, sí. Con la peña. No, ya estamos trabajando en un artículo sobre el tema. Ah, maravilloso. O sea que sí. Sí, y el señor este lo tuvieron que echar, lo que causó mucho enfrentamiento interno. Vale, que si esto era una cacería progre, que si la izquierda no sé qué. Vale. Qué sorpresa. Vaya. Y pero claro, otra cosa es defender a un falangista, ¿no? Es que este de Franco, pero claro, cuando te pillan con todo el percal, pues que ahora mismo lo harían, ¿eh? Ahora mismo les daría igual, pero en su momento. Pues claro, también. Había otro militante histórico ultra, al menos de los detectados, porque hay muchos, quiero decir, que no, que es Álvaro Leal Vaquero. Vale, este tío, pues también estaban allí. Y claro, pues organizaciones nazis, grupos skins, Vanguardia Nacional Revolucionaria, grupos fascistas, Frente Nacional, cosas muy nazis, ¿vale? Y nada, entonces. De hecho, fue el número 2 de Falange por Murcia al Congreso de los Diputados. Vale. Claro, este tío también estaba metidito en Vox, ¿no? Lo veo. Además, estaba metido en grupos skins, ¿no? Y demás. O sea, sí, sí. Era de la época dura. Claro. De la época dura. Y ya te digo, y este señor, pues eso, estaba también ahí bastante metido. Y tal, lo que no sé es lo que pasó con él. Vale, de él ya le perdimos un poco más la pista. Pero eso. Es que ya te digo que Alcalá de Henares. Tienen ahí un foco nazi, tienen un montón de organizaciones nazis que funcionan. No sé si es que son pocos, son muy activos y sí, tal, sí. O qué, ¿no? Que además este tío tiene, además que tiene fotos con dirigentes de Vox. O sea, sí. No, no es gente que digamos, es que son un loco que el partido no conocía. Claro, claro. O sea, tienen fotos con Ortega y Smith, esta gente era conocida dentro del partido, ¿no? Sí. Y claro, y luego ya, por no alargarnos más con los concejalillos, ¿no? El que fuera el número 3 de Vox en Almuñécar, también este tío era un histórico de grupos fascistas, ¿vale? Pero es que ya no es que era un histórico de grupos fascistas, ¿vale? Es que el tío en su momento fue condenado por un delito, juzgado por un delito de lesiones y tal, ¿vale? O sea que no es una cosa rara, ¿vale? Es decir, ya hemos visto... algunos de estos casos, ¿no? Pues bueno, el tío la verdad es que estuvo en distintas organizaciones neonazis, ¿vale? Otro miembro de Vox Toledo, José Ignacio Vega Peinado, que fue candidato de España 2000 y además fue condenado por una agresión que dejó con un 20% de discapacidad a un profesor de la Universidad de Valencia, ¿vale? También era miembro de Acción Radical y tal, o sea, todo buena gente, ¿vale? Este era un skin. Algo habría hecho. Claro, sí, sí. Algo habría hecho. Vale. Algo habría pasado. Claro, es que le cayeron 4 años de prisión en el 95 por una agresión que le hizo un profesor por motivos políticos, ¿vale? Y de hecho dejó al profesor con discapacidad para toda la vida, en una pierna, ¿sabes? Ahora, en su momento era un skin de Acción Radical y nada, pues en aquella época, en especial los que somos de Valencia, ¿no? Y claro, de esto, por ejemplo, sí. Miquel Ramos, que sí que vivió esa época, además, que los nazis eran muy activos, y pegaban palizas y ponían bombas. Sí, sí, sí. Tal que de esto cual. se habla poco, pero vamos, esta gente en aquella época era muy peligroso, ¿no? Ser antifascista o actuar contra ellos porque era la que te despistabas, iban a por ti, te pegaban una paliza, te mandaban una bomba, que generalmente era una chapuza de bomba. Pero te pillase o no, el susto lo ibas a llevar. Y había mucha connivencia con las fuerzas policiales, ¿no? Todavía. Por aquí en el chat están diciendo un apunte que me molaría comentar, y si queréis podéis también decir algo. Sí. Pero entonces, esta diferenciación entre nazi y no nazi, entre la extrema derecha, cuando hay este nivel de compadreo, ¿para qué nos sirve? Lo pregunto en serio como persona de izquierda. Pues hombre, nos sirve porque, a ver, para empezar... Si podemos diferenciar entre 10 tipos de comunismo, ¿vale? Porque bueno, nosotros, la derecha no. La derecha no. La extrema derecha también es un espacio muy complejo, que tiene expresiones muy distintas y rasgos muy diferenciados. Y cada uno de esos rasgos y cada una de esas corrientes
generalmente tiene un antecedente histórico, una estrategia, un discurso. Entonces, no sirve de nada unirlo todo bajo una misma etiqueta y llamarlo todo nazi o todo fascismo, porque no es real. O sea, Víctor Orbán no quiere instaurar un gobierno fascista, por ejemplo, ni quiere crear campos de concentración para meter judíos dentro, por ejemplo. Claro. ¿Vale? Gays a lo mejor. Gays a lo mejor. Cómo le vaya. Entonces, el nazismo, además, es que es una cosa como súper concreta. Claro. O sea, muy, 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 muy concreta. De hecho, de lo que estamos hablando hoy, ahora mismo, es de neonazismo, más que de nazismo, que se circunscribe a unas ideas y a una época muy, muy concreta. De hecho, es decir, el nazismo que existe hoy en día se diferencia bastante del nazismo de Hitler, hasta cierto punto. De hecho, hay corrientes dentro del nazismo. O sea, es que imagínate. Es muy, muy, muy complejo y hay mucha literatura sobre y mucha historia. Y claro, hay que saber diferenciarlo para poder entenderlo, para poder saber por dónde van las cosas. Porque te aparece un día una organización, un movimiento que no te debe venir y dices, bueno, pues como no hace esto, no hace lo otro, pues va por este camino. O como hace esto, pues lo voy a poner bajo la misma etiqueta. Y en verdad, si de repente sale Santiago Abascal y te dice que no es nazi, no te estás mintiendo. De hecho, Abascal es pro-Israel. Es que mira a qué extremo llegamos. Entonces, claro, eso hay que entender por dónde va. A ver. Porque hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, para señalar esto dentro del fascismo, pues tanto, yo qué sé, como Franco, tanto como Hitler, lo primero que hacen es acabar con los sectores más fascistas cuando entran al poder, ¿no? Imaginaos para analizar esto. Y que al final tenemos un problema en el Estado español, que es que como nunca se llegó a romper con el fascismo, hay muchas corrientes que a todos le llaman facha, fascista. Y luego para estudiar esto, banaliza el término. Sí. Es que el problema es que la gente que ha comprado a Vox ha sido porque muchas veces les hemos señalado y se les ha señalado como fascistas o como esto mismo. Y claro, la gente dice, si la izquierda o si la gente que es antifascista todo lo declara como fascista, pues porque yo qué sé, yo he visto llegar a decir que el Estado español actualmente es fascista. Que podemos entrar en una discusión sobre si tiene encajes fascistas o lo que sea, pero despreocupa a la población. Y si decimos que vos es fascista y por lo que sea, dentro de unos años se radicaliza más, imaginaros que Hacer Nación acaba siendo un partido, pues esto, súper fuerte, la gente no va a ver como problemático. Y esto también le pasó con Hitler y pasó con Mussolini. O sea, no son tan malos. Sí, yo sobre eso te doy la razón. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos sido muy críticos con ese tema, aunque yo sí que reivindico la etiqueta de facha y fascista, a nivel coloquial, ¿eh? Es decir, cuando te dicen, ay, es que, y dices, bueno, pues si tú llamas socialista, comunista y progra todo. Llamas progra al PP. Los has llamado comunistas, los has llamado socialistas, ¿vale? Llamas organizaciones que no tienen nada de comunista o poquísimo o que no tienen medidas, ¿no? Porque ¿qué hablamos de comunismo, no? Es que el mismo argumento se podría usar, pero a veces no, nos tumban argumentalmente. Con, ah, ya estás llamando fascista cuando tiene nada de fascismo. Y tú dices, pero si tú acabas de llamar comunistas a Podemos como organización, dime, ¿dónde está? ¿En qué punto del programa está la toma de los medios de producción? Dime en qué punto, porque es que comunismo... Lo que claro, me parece fatal, por otro lado, pero eso es otro tema. Cuando dices, cuando todo es comunismo, claro, hombre, si poner árboles en un parque es comunismo, pues claro, quiero decir, pero no, hombre, tú me dices que con el fascismo hay que ser... No, hombre, el fascismo... pero si no es corporativista, ¿cómo le llamas fascista? Claro. Joder, pues nada, digamos así. No. Oye, vamos a jugar en condiciones, ¿eh? Y que desde un plano también de virulencia de estos movimientos y demás, que no olvidemos que Vox asaltó un ayuntamiento aquí en el Estado español. O sea, que porque no sean fascistas no significa que no sean violentos y claro, no significa que porque entremos en debates ahí más, que a veces incluso son pues más... filosóficos también y cuestiones así, pero que esta gente es igual de violenta. Sí, o sea, no van diciendo por ahí muerte a los judíos, pero hacen otro tipo de cosas. Y aquí relacionando también un poquito... Y porque no pueden, ¿eh? Claro. Sí, claro. Aquí relacionando un poquito con lo que también salía en la entrevista de medios de comunicación que se relacionan con esta gente y demás, ya no solo medios de comunicación, sino que yo me acuerdo de grupos de Telegram
en la pandemia, que eran estos que, que organizaban muchas veces manifestaciones en las plazas de los ayuntamientos, no sé si os acordáis de esa época, que habían peleas en las calles porque querían acabar, o sea, porque querían que acabaran con el toque de queda, y muchas de estas manifestaciones salieron de este tipo de grupos. Y este tipo de grupos estaban muy bien dirigidos y normalmente era gente muy cercana a, no decían que eran de Vox, pero vamos, muy cercana a ellos. Totalmente. Sí, por aquí comentas, entiendo esta diferenciación a nivel de estudio, pero a nivel más práctico me siguen dando la misma mala espina. A ver, si mala espina dan todos, es lo que acabamos de decir. Es decir, Santiago Abascal no creas que es mucho menos peligroso que un skinhead de estos, ¿vale? De hecho, quizás sea más porque su potencial de llegar a más gente es mucho mayor, ¿vale? Y luego, que de base no sea un nazi no te asegura que no sea un radical y vaya a hacer, o sea, un extremista, perdón, y vaya a hacer auténticas barbaridades, ¿no? Es decir, la extrema derecha que tenemos a día de hoy en el poder en distintos puntos va de traje, siempre han ido de traje, y están haciendo auténticas barbaridades que además yo creo que van a ir a peor en la mayoría de sitios, ¿vale? Es decir, yo creo que, por ejemplo, lo de Hungría, no estamos acabando peor, no estamos acabando a niveles de Rusia, como por ejemplo, con Rusia lanzó su ley de contra propaganda homosexual, ¿no? En 2013, que prohibía cualquier visibilidad de gente LGTB, pero en principio era por la defensa de los niños, ¿no? Lo que siempre utiliza esta gentuza. Entonces, bueno, se apartaba a los gays de la vida pública. Y dices, este proceso una vez empieza, sigue andándose, ¿vale? Es decir, cuando tú empiezas a discriminar, lo normal es que esto vaya a más, ¿no? Y claro, ahora que ha hecho Putin, pues una ley que ya prohíbe la visibilidad de la homosexualidad a todos los niveles. Ya no es una cosa de, ya no es una cosa en la vida pública, ya también en la vida privada, ¿vale? Pues claro, en Hungría se ha intentado replicar estos modelos, ¿vale? Se ha intentado copiar estas cosas, pero no ha podido porque la Unión Europea tiene leyes, y pese a eso ha conseguido hacer leyes muy homófobas, cargándose, por ejemplo, evitando que haya espectáculos donde haya alguna referencia LGTB. No que sean espectáculos LGTB, ojo, sino que haya un personaje LGTB. Que han tenido que cambiar, etcétera, un gran rechazo social. Y este proceso va a más, ¿vale? Aquí tenemos porque tenemos a Unión Europea. Pero si no, todos estos países, y países que no las tienen y mantienen un ejecutivo de extrema derecha en el tiempo, lo normal es que se radicalicen mucho, mucho, ¿vale? Y que sea un proceso que, porque una vez llegan, pues cambian instituciones para quedarse. Iranchu, nos comentas, ¿y en qué se basa alguien que llama Progre PP? No le veo sentido ninguno. Pues esto es muy curioso, pero buena parte de la extrema derecha dice que en España nunca ha habido derecha. En sí. España solo hay cuatro partidos de izquierda y Vox. Vale. Sí. Qué, o sea, bueno, imagínate, que es claro, derecha moderada. Claro, claro. Claro, esta gente está muy radicalizada. Claro. El PP es anarquista. Claro, lo que pasa es que... Sí, y Vox es derecha moderada. Claro, claro. Es que el rollo, en verdad, tienen un argumento. Pasa que es un argumento un poco de mierda, pero lo tienen. Y en general, igual que para decir que el nazismo de izquierda, no sé, es que van cambiando el discurso según les va dando. Pero, por ejemplo, Santiago Abascal, en 2013-2014, cuando accedió al liderazgo de Vox, en una entrevista, creo recordar que en Intereconomía, en un programa de estos de El Gato al Agua, El Cajabel al Gato, algo del gato. Sí. Dijo que Pepe era neocomunista. Y en general, que como, para empezar, el neocomunismo es un término que no existe a nivel académico. Eso para empezar. Pero es que además, el discurso detrás de esto, el argumento detrás de esto es que, claro, como intervienen en la economía, pues ya eres socialista. Y tú, pero tú eres tonto. O sea, es que tiene que ver. Es que, quiero decir, hasta Adam Smith, que es el padre del liberalismo, estaba a favor de intervenir en la economía en ciertos supuestos. Es no, que, y limitar la riqueza de los ricos. Claro, claro, es como, no, es que si intervienes en la economía, limita en cualquier modo, es ya limita la libertad y no sé qué. Y ojo, yo, pues nada, no pongas un Estado que no haga nada y ya está, y porque al final todo es intervención. ¿Sabes? No, claro. Y ahora ya están, sobre todo los libertarianos, que ya están mostrando la patita autoritaria, porque esta gente es muy autoritaria, ¿no? Aunque vengo de culto a la libertad, de que la democracia es un mal sistema, ¿no? Sí.
Incluso que las sociedades son socialistas. El concepto de sociedad, y tú no. El concepto de sociedad es algo natural. Dices, vete, ¿vale? Vete a una isla desierta. Claro, ahí, claro. Toma libertarianismo. Vete ahí y te la pelas como un mono, tío. Yo qué sé. Es que, tu libertad es tu isla. Exacto. Claro. Mira, como dice, además tenemos aquí a un troll que es el reflejo perfecto de todas las estupideces que estamos diciendo. El Progrematrix este dice: Socialdemócratas, Agenda 2030, PP, Partido Progre. O sea, maravilloso. El PP, que se manifestó en contra de la ley de matrimonio homosexual, de la ley de divorcio y de cualquier tipo de ley de avance social, resulta que es progre. Es que tócate los huevos. Claro, y que es de allí de donde sale la gran parte del voto de Vox. Sí, hombre, ¿cómo sale de ahí? Esa reacción surge cuando Vox entra al gobierno y promete, tanto a la Fundación de NAES como Manos Limpias, como todas estas asociaciones en contra del aborto, el derecho a la vida, por el matrimonio y demás. Cuando llegan al poder, que no se nos olvide que las intentaron quitar, ¿vale? Y, por ejemplo, la ley LGTBI se la echó para atrás el Constitucional. O sea, que el PP ahí dio un cambio y toda esa parte más reaccionaria salió. Pero vamos, el PP es un partido de derechas tradicional, más lógico. Pero vamos, que esta gente se dedican a hacer pues eso, todo lo que no es yo es contra mí. Y yo soy la única derecha y bueno, yo creo que Casado les sirvió en su momento como mejor punta de lanza, ¿no?, para este mensaje. Sí, sí. Y luego que, claro, el PP lo que sabe, como la mayoría de partidos de derecha, es que no son tontos. Es decir, una vez un derecho está adquirido 10 años, lo de echarlo para atrás es impopular y muy complicado. Y aparte, decir, bueno, pues qué interés puedes tener, ¿no? Entonces, claro, pero ya esto es progre. Y dice, no, hombre, lo contrario es reaccionario. Que tú quieras volver al pasado, eso es el concepto de ser reaccionario. ¿Sabes? No tradicionalista, no tradición ni conservador, sino eso, ese reaccionario. Pero bueno, una vez dicho esto, yo creo que ya podemos pasar un poquito, ¿no?, a lo que son un poco los cargos así más grandes de Vox, que lo hemos dejado así para el final. Porque, claro, la cuestión no es que haya un concejal de algún pueblo que sea nazi, ¿no?, que también es muy grave, ¿eh? O líderes, o varios, ¿no?, como hemos visto. Pero es que encima nos han cortado un pelo en poner a gente muy importante a los mandos de Vox con un pasado fascista, ¿no? Que sabemos que es una cosa que le molesta mucho porque, por cierto, recordar que la única alcaldía de España 2000 es gracias a Vox, ¿vale? Es un alcalde de España 2000 con PP y con Vox apoyándole, claro, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero lo que es verdad es que Vox ha puesto a gente que tenía un pasado, ¿no?, como hemos dicho, muy vinculado a estas organizaciones, en puestos de relevancia. Así como así de primeras, ¿no?, y también empezando un poco por la parte más baja, y alguien que ha sido muy polémico, a mí se me ocurre Jordi de la Fuente. ¿Sabéis quién es? Sí. ¿Tú, Adrián, tienes idea? Sí. Claro. Vale. Pues claro, bueno. Jordi de la Fuente, para el que no sepa, fue secretario de organización de Vox en Barcelona. No sé si sigue siéndolo, creo que no, la verdad. Y además, es asesor. Sí, dime. No, que incluso estuvo estuvo trabajando en el Parlamento, ¿no? O sea, aparte de Barcelona. Sí. Claro, por eso. Fue asesor. Y claro, también, pues por lo que es conocido, es por ser miembro del Movimiento Social Republicano, ¿vale? Era una organización fascista, ¿vale? Que ya se desintegró en su momento. No sé si también estuvo en Hogar Social, o me estoy confundiendo. Lo que sí creo que también tuvo relaciones en Plataforma per Catalunya, estuvo allí. Y claro, además el tío pues tenía mensajes antisemitas, ¿no? Que es una cosa con la que Vox no... con la que Vox no está de acuerdo, porque sí que, aparte de que hemos hablado mucho de la relación, ¿no?, entre la extrema derecha e Israel, claro, de hecho, la organización esta de extrema derecha, la judía, no me acuerdo ahora mismo, ACOM, claro, una vez se desvelaron todos estas frases antisemitas y tal, claro, pidió su dimisión, ¿no?, claro, que se fuera. Y claro, además de esto, ¿sabéis a qué persona Jordi de la Fuente le ha hecho discursos de que era, pues,
el auténtico defensor del espíritu de Europa, de la cristiandad europea, de los valores tradicionales. ¿Sabéis a quién? Es una persona que sale mucho en la tele últimamente, en las noticias. Uf. Es difícil. No. Putin. Claro, claro, claro. Era que si Rusia es la reserva espiritual de Europa, que si tenemos que parecernos más a los rusos y a sus valores, que si Putin es la salvación, que ojalá ser más como Rusia, etcétera, etcétera. Todos estos discursitos, claro, los ha ido borrando, pero algunos están por internet, ¿vale? Y este para que veáis la locura de algunas cosas, que estuvo hasta en contacto con gente de Hezbollah. Sí, ¿no? sí. Es como... Sí, sí. Es maravilloso. Sí. O sea, esto... Te digo que nací. Y nada, Vox lo sabía, ¿no? Se lo dijeron, bueno, era una cosa más que conocida. Y ya te digo, pero tenía una relación bastante buena con Ignacio Garriga, era uno de sus hombres de confianza y tal. Entonces nada. Mira, de hecho, Adrián, te acabo de pasar un vídeo de Julián Macías, que habla, que creo, pues el tema de Putin y el euroasianismo, que es, pues, bueno, una cosa que lleva mucho la extrema derecha de allí, que además, creo que a lo mejor podríamos echarle un ojo. ¿No? Y otra cosa que no sé si lo has comentado de este... Ah, claro, vale, pues lo veremos luego, si quieres. De este hombre, es que... Perdona. No sé por qué, o sea, vale. ¿Mejor? Vale. Ah, vale, mira, ¿es mejor el segundo vídeo? Sí, vale, para luego lo vemos. Este tío estuvo también con los temas de ataques a centros de menores, migrantes, todo esto. O sea, estuvo condenado o estuvo por ahí, pero vamos, que creo que llegaban a condenar. Y lo voy a buscar ahora. El centro de menores del Max. No. Sí, pues mira, se enfrenta a un juicio. ¿Lo ves? Uno de los cabecillas del ataque. Sí. Yo era de los fuertes también. Sí, sí. Almu Metal Blood, muchas gracias por la suscripción con Prime. Gracias por ayudarnos a seguir adelante. Sí, yo de este caso que has comentado, Ceci, pues mira, no te da tanta constancia de algunas vinculaciones, ¿no? Pero eso, vinculaciones a patadas, ¿no? Y luego, claro, está el tema de la unión con las organizaciones franquistas, ¿no? Esto es un tema, ¿no?, de franquismo, falangismo y tal, que claro, en Vox ha estado muy, muy presente, ¿vale? Es decir, en la Fundación Francisco Franco, primero que nada, el tema de Ortega Smith, que claro, el presidente de la Fundación, Francisco Franco, es primo Ortega Smith, ¿vale? Y además es Juan Chicharro Ortega, que además reconoce que tienen muy buenas relaciones y que hablan todos los días, bueno, que hablan mucho, ¿no? Es decir, que tienen una relación bastante, bastante compenetrada, ¿no? Luego, el vicepresidente, fue vicepresidente económico de Vox, que fue Víctor González Collo de Portugal, que lo apartaron un poquito cuando empezaron a salir escándalos con empresas y tal, lo que le pasa siempre a esta gente. ¿Qué cosas? Que estaba en una organización ultracatólica, Cura Informorum et Natura Seminare, que compartía espacio con la Fundación Francisco Franco y que además está dirigida por el presidente de la Fundación, Luis Alfonso de Borbón. O sea, que aquí empiezan a entremezclarse todos los fascistas, ¿no? En realidad son todos viejos conocidos, entre ellos, y tal. Luego también, que a esto la gente se ha olvidado, recordemos los audios que salieron, ¿no? Estos fueron de Vox León, donde se hablaba de que Abascal hablaba todos los días con el presidente de la Fundación Francisco Franco. Esto al principio, cuando empezaban, ¿no? Que se llamaban todos los días para coordinarse, ver qué iban sacando, etcétera. Entonces, claro, Vox se ha utilizado mucho a lo que es el franquismo y viceversa. De hecho, ahora tenemos a 7NNTV, ¿no? La cadena que han lanzado, que recordemos que está fundada por el Yunque, por la Fundación Francisco Franco y por Vox, ¿no? O sea, que realmente en España, por suerte, tenemos muy pocos actores,
de este tipo. Es decir, no, sí, sí. Y así muy cercanos como... también a 13TV, ¿no? ¿El qué? Muy cercanos también a la gente del Yunque y demás, a 13TV. Sí. Depende cuando. Bueno, ahora, no, no, mentira, ahora es el Toro TV, ¿no? Porque era Intereconomía, ¿verdad? Son diferentes. Toro TV. Claro. Que es la del parche. Que claro. Intereconomía, bueno, la que era Intereconomía, sí que sí, está claro. Muy ligada a Vox, porque es la de Julio Ariza, que Julio Ariza ha estado metiendo billetes desde el minuto uno, ¿vale? Y bueno, toda la familia Ariza y están muy metidos en Vox. De hecho, tienen cargos y tal, y comparten espacios y tal. Y luego ya lo otro, la televisión de los obispos, que bueno, que sí que les da pábulo, ¿no? Pero bueno, 7 NTV ya ha dicho, ya ha sido, pues ya lanzamos nuestra televisión, ¿vale? Nuestra televisión, le ponemos todo organizaciones fachas y ale, y arreando, ¿no? Pero bueno, es eso, el tema de las relaciones, ¿no? Entre Vox y la Fundación Francisco Franco, que siempre están ahí, han estado, ¿no? Y sobre todo fueron muy potentes y muy públicas al principio, pese a que intentaron negarlo. De hecho, la Fundación Francisco Franco estuvo recogiendo dinero para el inicio de Vox en, no sé si fue, Diego, fue el León en Toledo, y claro, fue un escándalo. Es que justo estaba buscando la noticia, se llama Jaime Alonso, que era el número 3 de la Fundación Francisco Franco, sí, que estuvo reivindicando el tío que había dado pasta a Vox, claro. Pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo dinero. Sí. Efectivamente, de hecho, yo digo, fue un escándalo, mucha gente se salió porque, claro, ellos intentan hacerlo medio en secreto, ¿no? Medio en cuidado. Pero eso. Y claro, con esto ya nos vamos un poco a los altos cargos, ¿no? Porque tú has, por ejemplo, has comentado antes, Ceci, el tema de Rocío de Mer. Ya. Está, bueno, ella tiene vinculaciones. Con, por ejemplo, estuvo con Juventudes de Frente Nacional, ya ha hecho algún vídeo con estas juventudes, también ha compartido alguna publicación que luego han ido borrando sistemáticamente. Y bueno, y los casos de las frases falangistas de Primo de Rivera, que creo que fue el caso de una de Primo de Rivera exactamente que puso, o un vídeo incluso, creo que era un vídeo fascista o falangista, y lo tuvo que borrar. O sea, ella es de las también de las bien colocadas y ya sabemos qué cargos tiene Rocío en el partido. O sea, hombre, es que Rocío no es cualquier cosa. La verdad es que desde que la fastidió bastante, le quitaron visibilidad, porque durante un momento, yo creo que fue la pre-Macarena Olona, ¿vale? O sea, hubo una época en la que le dieron mucha visibilidad. Sí. Pero precisamente por algunas barbaridades, que bueno, eso les molesta menos, ¿no? Pero es que compartió varios vídeos nazis, hasta el punto que la organización nazi le dijo, para de compartir nuestras cosas. Es decir, referéncianos, porque claro, ella cortaba los vídeos y decía, oh, mira estos patriotas aquí con las banderas, qué bonito. ¿Vale? Y claro, hubo un momento que los nazis esto le dijeron, oye, no cortes, no, que nos avergüences, ¿no? Porque si te gusta lo que hacemos, ya que lo ponen. Claro, pues ¿quiénes somos? ¿Vale? Que era, creo que una organización nazi. Creo que de Europa del Este. Me suena que era polaca, pero no me hagáis mucho caso. No, tiene familia franquista. O sea, sí, bueno. Su familia, bueno, por lo menos lo que sea, sí, que tiene antepasados fascistas. Hombre, franquistas. Bien. Si empezamos con el tema de las uniones familiares, eso da para otro programa, Quiero decir, la mitad de los que estos que ves en Vox, de los 52 de Vox estos, tienen familiares o tal, que claro, la ideología no se transfiere la sangre, ¿vale? Pero mucha casualidad es que tu abuelo fuese franquista, que tu padre fuese un conocido franquista y que tú estés en Vox, ¿vale? Y que siempre hables bien de la dictadura, ¿no? Por ejemplo, Garriga es otro de Ignacio Garriga, de la familia Garriga, muy, muy ligada al franquismo, y de hecho que tiene tweets antiguos que ha borrado, ¿no? En su momento, hablando del golpe de Estado, diciendo que aquel glorioso día nuestros abuelos se levantaron para salvar España. Y tú, ¿pero qué estás diciendo? Me dieron un golpe de Estado y empezaron a matar gente, ¿no? Y claro, es que a esta gente se le ve, o Germán Terch, ¿no? Que no, padre, bueno, Germán Terch, bueno, directamente nazi. Colaborador nazi. Claro, claro. Colaborador nazi, su padre, el Heckerhard Terch o algo así que se llamaba. Sí. Pero date cuenta que incluso hasta a Macarena Olona el otro día, con todo lo que lloró en la entrevista,
le costó decir que había sido un golpe de Estado lo de Franco. Ah, bueno, claro. O sea, se lo tengo que preguntar como tres veces para que... Y ni siquiera, y lo dijo como con voz baja, ¿no? Como cuando dijo que Vox era nazi, que bajó la voz como 10 decibelios. Pero sí, sí, vamos, que familia ya, lo que dices, tendríamos que hacer otro programa sobre el tema. Otro programa, si empiezas a hablar de las familias, que es un tema muy interesante, porque es que están muy vinculados. ¿Qué te digo? Por suerte, por desgracia, entre que se juntan dos cosas, que es un espacio que ideológicamente no es muy grande, ¿vale? Aunque ya tenga mucha visibilidad, las personas que están ahí son las mismas, es que la mitad son las mismas de hace 40 años, ¿vale? O sea, hay mucho que está ahora de diputado, que es que hace 40 años era joven y estaba metido en cosas franquistas, ¿vale? O ya era un poco mayor y ahora es gente muy mayor, ¿no? Y claro, entre que se junta eso y entre que se junta que son élites de gente rica, pues es que se queda muy poca gente, es que son los mismos. Y claro, yo entonces... me comprometo a sacar información sobre estos temas, pasárosla y que podamos hacer otro programa sobre familia fascista. Pues estaría guapo, mira, para la próxima temporada nos lo hacemos. Eso creo que en el informe de la Fundación Rosa Luxemburgo, el de los neonazis, y ahí hay algún trabajillo hecho. Sí. Que como base está bastante bien. Sí. Bueno, ahora que has nombrado a Garriga, ¿no? Sí. Por también nombrar a otro de los tochos, y creo que este es uno de los que... No, ahora ya nos quedan los más tochos, los he dejado así para el final, en plan emoción. Bouchard. Hombre. Ese es el fascista mayor del reino, ¿sabes? Claro. Ese gran falangista, y es de los que no se esconde. No. Cuidado. Va a esconderse. Bueno, estuvo militando, ¿no? Y llegó a presentarse en las listas de la Falange. Efectivamente. Este hombre ha sido de los... Y además, lo mandan a Europa porque se dan cuenta que aquí no puede estar. Sí, tal cual. De hecho, es que si está aquí. Sí, de hecho, Buxadé, o sea, es que, bueno, este es Buxadé, dijo que se arrepentía porque él estuvo en la Falange. Bueno, estuvo en dos falanges distintas, si no recuerdo mal, en los 90, luego saltó al PP y luego a Vox. Y él dijo en una entrevista que se arrepentía de haber estado en el PP, pero no en la Falange. ¿Sabes? Y de hecho, él es el que más pábulo ha dado a, por ejemplo, teorías de la conspiración muy difundidas por los entornos nazis, como es el gran reemplazo, hablando abiertamente sobre ello, ¿no? Que vimos algún tuit y tal desde el grupo europeo, desde el ECR, que, en fin, y su discurso desde luego es el más duro con diferencia, pero vamos, es que su pasado está como clarísimo, ¿sabes? Sí, sí, además que es claro. Y solo comerle la cara es que da miedo. Sí, se lo hemos dicho muchas veces. Además que es eso, que es un tío que se esconde relativamente poco, ¿vale? Él de hecho es como la cabeza visible del ala más fascista de Vox, ¿vale? De hecho es el que más presiona para que el partido vaya por allí y está ganando. De hecho, le han ido cambiando de puestos y yo diría que ahora tiene mucho más poder interno del que tuvo en su momento. Yo, de hecho, incluso hubo un momento en el que desde el descubierto nosotros pensamos que estaba un pelín solo, un pelín más debilitado, ¿vale? Internamente. Y una vez se han cargado a varios de los cercanos a Abascal, han subido las personas falangistas, ¿vale? Es decir, el dúo Ortega-Smith y Buxade ahora tienen mucha más influencia en Abascal, ¿vale? Y, por ejemplo, tienen menos influencia en Rocío Monasterio e Iván Espinosa. Entonces, claro, eso radicaliza bastante, aunque ya es un partido bastante radical, y encima los nazis, ¿no?, de Twitter, que son afines a Vox, eso está a tope con Buxade. De hecho, quiero decir, tienen muchas, por ejemplo, tú los buscas por Twitter, cosas de España Bola y gente relacionada. Exacto. Y tienen que si, yo qué sé, la imagen esta icónica de Mussolini, que es un edificio, que es una cara gigante así blanca, mitad Mussolini, mitad él, ¿no? Tienen muchas cosas de esto. Y aparte que él... Sí. Estuvo impulsando Sociedad Civil Catalana en su momento. Sí. Que ahí también entiendes un poco el ascenso y la explosión de Vox en Cataluña con lo del referéndum. Hombre, claro, eso fue fundamental, sí. Y
Que no oculta mucho, ¿no? Porque de hecho, a este le metieron una pillada a los medios. Porque, claro, puso un tuit súper inocente. En plan, trabajo, familia, patria. ¿No? Con unas vacas y una gente en el campo. Sí. Y dices, pues bueno, pues no sé. Pues bueno, lo típico, ¿no? Que dice esta gente. Y sin más, ¿no? Claro, en cuanto juntas, cuando sabes un poco de historia, dices, uy, trabajo, familia, patria, ¿no? Claro, es que ese es el lema de la Francia de Vichy, de la República Colaboracionista Nazi. Entonces, claro, le metieron una pillada a todos los medios cuando dices, hombre, este señor, que es un experto en falangismo y en fascismo en general, sí, sí, sí. Que se lo sabe todo, vale, claro, ha traducido el lema, lo ha colado ahí, ups, vale, y claro, esto es un dog whistle, ¿no? Que se llama un silbato para perros. Lo que quiere, sí, sí, el que sí, lo sí. sepa lo pilla, le dice, hostia, es que guay, este tío es de los míos. Pero intenta pasar desapercibido. Claro, no le salió nada bien porque le pilló todo el mundo. ¿Vale? Salió, sí, yo creo que salió en todos los medios. Y además, ¿vale? yo no sé cómo lo hacen, que son aliados de lo más extremista de Europa. Es que es increíble. Sí, sí, pasaron sí. de ser aliados de Salvini a ser aliados de Meloni, que es directamente neofascista. ¿Sabes? Sí, claro, y, claro. Y hacer un meeting con ella y no sé qué. Y que esto es lo que me da más rabia, que de lo de los grupos también europeos, ¿no? Simplemente para saber lo que es Vox, simplemente tienes que ir donde están con quién están en Europa. Sí. O sea, es que toda había una frase que otro día era la de si hablas como un nazi, si vistes como un nazi, y si haces lo mismo que un nazi, eres un nazi. Pues sí. Es que esta gente cumple todos los parámetros. Sí. es que y me preocupa más Busade. Y bueno, que ahora vendremos con el otro también por las juventudes. Claro. Porque esta gente es la que ha movilizado a la gente joven. Y bueno, ahora cuando hablemos del siguiente, también hablaremos del espacio joven que montó, que de ahí salieron también buenos fascistas. Claro, y de hecho, antes de eso, mira, podríamos tocar un poco el tema de España Bola, la verdad, sí. Porque para que esto ya más o menos es bastante conocido, la mayoría de la gente del público sabrá un poco quién es España Bola, ¿no? O lo habéis visto, por ejemplo, en lo de Olona salía bastante el tema de España Bola, no sé si tenéis idea. Lo ha sacado a la luz, lo me parece también. Sí, bueno, qué bueno. Pues bueno, no sé si lo conocéis, pero es una cuenta nazi, ¿vale? De Twitter, que además lo mueve mucho, tiene muchos seguidores y tal. Y sobre todo se distingue porque tiene un nivel, hace unos vídeos con un nivel de edición muy alto. Es decir, hace unos vídeos que estéticamente son muy potentes. Vale, de hecho, aquí una vez compartimos alguno, ¿vale? Que no hace falta volver a verlos, porque la verdad es que son desagradables. Porque en el aspecto en que son el mal por el mal. Es decir, no es una persona que te cuele casualmente alguna cosa fascista, sino es yo soy fascista y me regodeo de ello, ¿no? Pues aquí Franco, aquí Hitler, aquí Abascal, aquí Trump, y te lo saca todo junto en vídeos, pues, para radicalizar y mover a la gente, ¿no? Pues claro, este señor. Presuntamente trabaja para Vox, que es una cosa que se podía intuir que relacionados estaban porque hay muchos nazis que no les gusta Vox por el tema de que les roba espacio, plan saben que les ayuda a que sus ideas puedan crecer, ¿no? De hecho aquí hablamos de varios nazis que salían en una charla diciendo que bueno, que era un poco putada porque les robaba espacio, pero les daba semillas para el futuro, ¿no? Les daba y claro, el caso de España Bola, pues estaba bastante claro, porque es que era Hitler, Abascal, Franco, Buxade, así todo el rato, ¿no? Entonces, pues estaba claro que estaba Zabala un poco detrás. Y ya Macarena Olona amenazó, cuando empezó a atacarla, España Bola, que además es un chico joven, Macarena Olona dijo, o para atacarme, o revelo quién es y quién le paga. Y se paró. se quedaron callados. Y en ese momento Vox ordenó también a toda la gente que dejasen de hablar. Sí, vale. Sí, de hecho hubo un diputado de Vox que en una sesión de la mesa del Congreso, creo que era, estuvo defendiendo a España Bola y al Team Facha abiertamente, ¿no? Que son gente cabreada, ¿qué tal? Yo como que gente cabreada. Pero si sale de repente Joseph Goebbels en un vídeo. Pero no gente cabreada, los definió chavales que les gusta la política. Eso, chavales, exacto, ¿vale? Eso era, chavales que les gusta la política, que dices, joder,
¿Qué manera más? Sánchez del Real fue, ¿no? Sí, creo que sí. Víctor Sánchez del Real. Sánchez del Real, sí. Es que son mentirosos. Sí, me acuerdo de aquella intervención en la que decía que no tenía nada que ver con Vox, ni eran nazis, ni era gente enfadada. Sí. Claro, además, estos canales surgen y son una copia clara de todo el movimiento del alt-right y todas estas movidas claro. Llevó Trump. Allí, que es una cosa que hacen muy bien, que es jugar con dónde está el límite del humor, ¿vale? Sí. Porque estos vídeos que a nosotros nos parecen muy locos, por ejemplo el de los judíos, tal, no sé qué, ellos lo tratan como, pues nada, esto es una broma, realmente. ¿No? Bueno, el Españabola yo diría que va poco por... O sea, tiene algunos, ¿no? Memes y tal. No, pero digo, pero que los que se difunden de verdad, o sea, los que llegan a un montón de gente y demás, porque claro, el de Goebbels es como, esto no lo puedes sacar, pero esto ya es autoconsumo, ¿no? Casi incluso. El autoconsumo, pero que este tipo de páginas juegan con eso de sacarte una foto de Hitler y a lo mejor, pues, es que tío, yo estoy viendo stickers de Hitler con dale gas, tete o cosas así. Sí. No sé si habéis visto el típico sticker de WhatsApp. Sí. Eso no lo generaliza gente, o sea, no se generalizan solo en plan de, ay, esto es, nace porque sí. No, esto lleva una estrategia detrás muy marcada. Y que está llegando a la gente joven. Sí, o sea, lleva una intención, sí, y a veces se banaliza, que es cierto, que a veces se banaliza sin querer, ¿no? Pues es decir, claro. Alguien lo lanza y luego ya pues se acaba banalizando. Sí, es gracioso. ¿No? De hecho, bueno, yo lo comento aquí más de una vez, yo trabajo con chavales adolescentes y la cantidad bueno, va según el día y según el entorno y según muchas cosas, pero la cantidad de bromas que se hacen sobre estos temas. Sobre que si arriba España, que si no sé qué, que si Franco, que dices, joder, no es gracioso, ¿sabes? O sea, o como mínimo es gracioso si tienes conciencia de lo que estás diciendo. Si encima no tienes ni puta idea, porque una cosa es que yo haga una broma con Juanfran en mi casa y sabemos de qué va el tema y lo que estamos es parodiando precisamente el fascismo. Y otra cosa es que lo hagas en público, en un vídeo, es decir, ahí... Hay cosas que no, y por supuesto hay directamente contenido que directamente no es broma. O sea, bromas racistas, claro. Homófobas, que eso ya sí que no tiene ningún tipo de disculpa. Es un debate muy abierto sobre este tema, ¿no? El tema del humor negro, de los contextos y de tal. Pero al final con la tontería, al final la extrema derecha lo termina utilizando como un elemento de la guerra cultural también. Claro. Como era el Team Facha, ¿no? A ver, de la gente de España lo bola, el Team Facha. Exacto, sí. Como al final es que lo consiguen hacer, ¿no? Yo me acuerdo con en Estados Unidos fue con la rana Pepe, esta, que utilizaban. Claro, para sí, claro, la rana Pepe. La rana Pepe, la rana de la right, sí. Sí, y aquí están intentando pues generar sus estos, ¿no? Pero bueno, sí. Que no son chavales. No, claro, sí, aquí hay toda una estrategia. La verdad es que luego la rana Pepe, porque también se hicieron populares los pepos, ¿no? Y tal, sí. Que sí que se ha un poco desvinculado, ¿no? De todo aquello. Yo creo que... Sí, claro. Yo diría, porque yo en su momento también era bastante crítico, ¿no? Con el tema de los pepos y tal, pero yo diría que ya os usa una cantidad de gente que parece que escapa un poco de ahí, ¿no? Es decir, alguno lo puede hacer con muy mala hostia y por supuesto ellos lo van a seguir utilizando, pero es verdad que mucha gente ni sabe, ¿no? De qué está hablando, ni lo utiliza con esa intención, lo cual ya es una cosa buena, ¿no? No lo mismo que... Porque claro. Arriba España, pues por mucho que no lo uses con esa intención, pues es lo que es, ¿no? Pero un pepo de otra cosa puede no ser, puede no tener que ver nada con eso, porque originalmente además no tiene nada que ver, ¿no? Claro, es que encima, no, entonces, de ahí vinculan a mucha peña, y por eso lo del discurso jodido, que es que de repente te salen gente como esta, que España bola, a lo mejor solo lo conocen en el mundo de la política, ¿no? Y gente que lo vemos por Twitter en este espacio, pero luego te salen casos como lo de Auronplay y demás, ¿vale? Que nadie vamos a escuchar aquí a Auronplay de fascista ni las cosas estas. Pero ahí es donde el problema de la banalidad, que claro, al final, creo que era el Billín, creo que no me acuerdo, sí, no, sí, me cuesta sí, lo del Twitch ya, pero eran como, qué bien se ha quedado la tarde para patear cabezas de peruanos, ¿sabes? Claro. Es como, no, pero esto es una broma, como señora. Además, a mí me hizo mucha gracia el tema de Billín y de Auron, me hizo mucha gracia, y punto, y acabo aquí, no, me hizo mucha gracia porque, claro,
Sí que es verdad que hace 10 años y tú has podido cambiar. Ok, vale, te disculpas, no pasa nada. Pero había una parte de la justificación que es como, bueno, es que era internet en 2013 y en aquel momento eso era guay y tal, y no sé qué, y todo el mundo lo hacía. Y dices, joder, es que estáis describiendo internet en 2013 como si fuera el puto salvaje oeste. Hombre, si me dijera 2007, vale, te lo puedo comprar un poco. Pero que en 2013, yo me abrí Twitter en 2011 y lo utilizaba para hacer activismo, ya, en aquel entonces. Yo he hecho muchas gilipolleces con 21 años o con 22 años, pero no se me ocurría ponerme una pástica en el perfil. Yo qué es que te diga, tío, es que no sé, es que me parece... yo creo que aquí bromas racistas, homófobas, hemos hecho todo el mundo alguna vez, pero no nos hemos puesto a difundir esa basura por Twitter a saco, a... No sé, yo creo que esa gente estaba malita. Vale. Sí. Que no pasa nada, ¿eh? Pues mira, era una mierda de persona en aquella época, lo hice mal, pues era racista, ahora lo que sea, y ahora ya no lo soy. Vale, pues te disculpas y ya está, pero no me vengas con la movida de no, es que en aquel momento pues eso molaba. Pues oye, pues no molaba. O sea, no molaba nada. En esa época tampoco molaba. Sí que es verdad que no había a lo mejor tanta condena del humor negro como ahora, eso te lo puedo comprar, porque eso ha sido un poco más posterior, pero vamos, que hablamos de 2013, ¿eh? Que quiero decir, el movimiento feminista de tercera ola explotó el año siguiente. O sea, no es una cosa. Claro. Es decir, era la época del 15M, la época de la conciencia social, la época donde era más nuestro momento. O sea, no me toque las narices. Vale. Sí. Es que, sí, totalmente. De hecho, esos chistes tendrían más sentido ahora que entonces, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿sabes? Tal cual. Pero en fin, volviendo al tema, que nos vamos. Sí, sí, sí. Mira, me he hecho un comentario de Ronsenta. Mezclar historia con la política actual o futura no tiene sentido. Este mundo es otro. Justo al contrario. Justo al contrario. Es decir, dime qué idea a día de hoy está, qué idea está presente, la que quieras, y tú empiezas a tirar hacia atrás a la historia y empiezas a ver quién la dijo por primera vez y cómo se fue desarrollando y en lo que ha acabado. Es una cosa súper curiosa. Es decir, además, en nuestro caso, hay muchísimas ideas que ya no es que digas que vienen del siglo pasado o qué tal, que tiras para atrás, y es que el primero que la dijo fue un griego. El primero que la escribió y fue el primero que empezó. Y venga, autores en los siglos posteriores a pensar eso, a ir refinándolo o a ir transformándolo hasta que ha llegado lo que ha llegado, ¿sabes? O sea, la política es un continuum, que es al contrario. Claro, de hecho, claro. La mayoría de gente muy joven que encuentras hoy en organizaciones políticas, si siguen, ese va a ser diputado de mayor, ¿vale? O va a tener un papel relevante en organizaciones políticas o tal. Es justo al contrario. La historia es que, o sea, la política es muy continuum, ¿eh? Muy, 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 muy mucho, y se relaciona profundamente con la historia. Es que, de hecho, no puedes desligar la política de los procesos históricos de cada país. Es absolutamente imposible. Entonces, son cosas que se relacionan un montón. Pues nada, ya estamos acabando un poco, ya nos quedan así algunos peces gordos, ¿no? Nos hemos dejado, por ejemplo, bueno, junto a España Bola, ¿no? Que además parece, la información que de hecho denunció Macarena Olona, que esto pues no se puede confirmar por lo obvio, pero todo apunta que sí, ¿vale? Porque se reveló que el chico era un chico joven, sí. O el tema de Vox, que es un asesor de Vox en Cataluña. Vale, por su reacción, la reacción del partido, que además prohibió hablar, ¿no? Una vez dicho eso, no hemos hablado de Fernando Paz, por cierto, que este señor se desvinculó un poco de Vox porque tuvo que irse, porque era candidato, no recuerdo por dónde, no sé si le van a poner de candidato por Albacete o tal, no me hagáis caso, ¿vale? Sé que iba a ser candidato, ¿vale? Y claro, lo tuvieron que cargar porque este señor es que es un historiador revisionista, en plan de, bueno, pues lo del holocausto no es así. O, sí. Tiene frases muy bárbaras, ¿vale? Fue en un acto de Alianza Nacional, ¿no? Cuando empezó a hablar de lo de Hitler, el holocausto y todo esto. Y después me acuerdo que le dieron un espacio para explicarse, creo que fue en lo que era el Toro TV. Y acabó peor que empezó. Sí. Pero es que este hombre al principio estaba mucho tiempo en La Sexta. O sea, este hombre también empezó en La Sexta y estuvo mucho tiempo porque también fue corresponsal de guerra y tal. Y se ve que era, por lo que lo he estudiado, era como de izquierdas
El tío vino de la guerra y se quedó volado. O sea, sí. Bueno, mira, pues eso, oye, perfecto. Si eres fascista porque no estás viendo la cabeza, pues mira. Sí. La salud mental puede llevarte por fue muy sonado. Fue muy sonado porque estaba arriba en la lista. Sí, no, sí, sí. No exactamente en qué lista, pero. Yo creo que era Vox Albacete, estoy casi seguro, pero. Puede que me equivoque. Además, también fue muy sonado porque, claro, aparte de su pasado falangista, bueno, y de estar ahí con las charlas con todos los nazis, hablando de sus cosas, dijo también frases muy homófobas, que fueron muy llamativas. Sí. En plan, una pareja gay que adoptan no es una familia natural. O si yo tuviera un hijo gay, lo llevaría al psicólogo porque hay terapias para reconducirle. No, sí. Bueno, España no es un régimen totalitario con Franco, ¿no? Quiero decir, cosas de estas. Bastante bárbaras, ¿vale? Que el tío. Y entonces, al final, ¿no? Pues ya en Vox dijeron: mira, estamos empezando. Digo, si apareciera ahora, lo ficharían, ¿vale? Claro. Le daría igual. Pero claro, cuando estaban empezando, con los perfiles que eran, que estaba muy claro quiénes eran, se la jugaron poco. De hecho, con Buxade también al principio hubo esa duda de qué hacemos con él, y de hecho hubo un momento que lo escondieron y tal. Pero eso, ¿no? Y además, pues, ¿dónde está Fernando Paz ahora? ¿Sabéis dónde está? En mi casa. ¿En tu casa? Yo sé que últimamente estaba con temas conspiranoicos, ¿no? Sí, bueno, claro. Pues ahora está en 7 en NTV. ¿Sabes? Ah, claro. Su espacio. Y su espacio. Y no es que digas, bueno, está ahí, está de codirector, ¿eh? Ojo. Esta gente. O sea, es que digo que es un mundo muy pequeñito. Por eso esto que he comentado de mezclar historias, si generalmente te empiezas a ver los nazis de hace no sé cuántos años que decían cosas y a muchos los rescatan, ¿no? En el momento en que va un poco bien el tema y tal, si es que encima como la política es tan cíclica, es muy exagerado. Entonces ya te digo que el caso de Fernando Paz. Y ahí te iba a decir, antes de seguir, ya que has dicho Fernando Paz, que también me había olvidado otro, que es un tío que ha estado también relacionado con movimientos fascistas, que es el, y ya pasar para lo siguiente, que es Jorge Campos, el candidato de Baleares. Mm. Que es que ahora que me he acordado de esos grandes debates, en ese momento, bueno, no sé si sabéis quién es, este fue uno de los primeros, sí. Este antes de estar en Vox estaba en un partido como de allí, sí. O sea, que no sé, regionalista o algo así. Sí. Y este era rollo Plataforma per Catalunya. Sí, era el intento de llevar lo de Plataforma per Catalunya a Mallorca, no recuerdo el nombre ahora, pero sí. Y ahora es eso, ahora es líder en Baleares, o sea, cuidado con esta gente, nada. Simplemente porque es que se llama para que la gente apunte en la lista. ¿Sabes? No, perfecto, si yo digo que yo, mira, yo este, ya, vale, ahora que le he visto, porque lo he buscado, sí que sé quién es físicamente. Pero claro, no le tengo fichado yo a este tío. No sé yo su pasado fascista, o si tal, o si lo tiene, o qué tipo de organización. Sí. Sí. Metido por estas cuestiones. Sí. Pero bueno, nada, simplemente eso, que también lo tuvierais publicado. No, sí, muy interesante, porque te digo que yo a este no tenía nada fichado, la verdad. Y eso, para acabar, ¿no? Nos hemos dejado al que fue secretario general, ¿no? Hasta hace nada, y que pese a que al lado tienen un poquito escondido, que ahora parece que, o sea, lo tuvieron escondido, ¿no? Y ahora parece que lo están volviendo a sacar, que es Ortega Smith. Javier Ortega Smith, una de las grandes caras visibles de Vox al inicio, ¿no? En ese grupo de cuatro, que eran el Abascal, Rocío Monasterio y Iván Espinosa. Y que nada, que eran también pareja inseparable de Abascal, ¿no? Siempre iban juntos, además, ellos dos. Sí. Y que llegó al cargo de secretario general, un cargo que, en mi opinión, lo hizo bastante mal. Sin ninguna sorpresa, era una persona tremendamente autoritaria, que además dicen que él y Buxade tienen la cualidad de caerle mal a todo el mundo, ¿vale? Es decir, de que son personas muy desagradables en el trato personal. Y claro, esto en encargo de secretario general, que tienes que dedicarte a muchas cosas internas y hablar con mucha gente, pues eso de ir ordenando cosas, pues te puede dar muchos fallos. Es decir, claro. Es decir, eso le puede funcionar al PP, y ahora está al PP, le funciona mal, que de hecho Teodoro García Ejea era un poco así. Pues imagínate cuando tu partido no tiene tanta fuerza. Es decir, de que no es que te esté jugando el sueldo por fallarle, a lo mejor el sueldo de político sí, pero no tu carrera, ¿no? Como le pasa a muchos diputados del PP. Pues eso, este señor era un auténtico falangista, ¿vale? Sí. Es decir,
falangista de estar en estar, que de hecho hay vídeos suyos, ¿no? De estar en una cena y decir, pues bueno, aquí quiero recordar a una persona muy grande, ¿no? Primo de Rivera y tal. Y tenemos escritos suyos. Eso es. Escritos suyos, ¿no? Unas cartas falangistas. Por ejemplo, el escritor Xavier Rius, bueno, investigador, que la verdad es que sabe un montón de extrema derecha, este señor. Lo malo es que no. Tiene una labor comunicativa que no es. No se ve tanto, pero el tío es. Creo que es una eminencia en el tema de extrema derecha, aunque hace muchos libros también. Y claro, ha sacado también uno de sus libros, pues bueno, escritos suyos, ¿no? Donde decía que no solamente tenían que parecer falangistas, sino que había que ser falangista, ¿no? Había que comportarse como un auténtico falangista. Y claro, de ahí todas las frases que lanza, ¿no? Porque atacando a la República, atacando a la memoria histórica, alabando o protegiendo el franquismo, ¿no? Todo así de manera un poco medio sutil, pero lanzándolo, ¿no? Y claro, este tío es que, claro, fue secretario general. Y es una de las caras más importantes de Vox, y Buxade es otro, ¿no? Es que, claro, este hombre, primero, que todas las movidas internas, o casi todas las movidas internas que parece que han tenido Vox, muchísimas apuntaban a él. O sea, estas que han salido a la luz, pues dimite no sé cuántos concejales de tal, o dimite esto de la cúpula del partido en no sé dónde. Y parece que Olona también, pues lo ha acabado determinado de señalar, pero sí que es verdad que ahora está volviendo otra vez a coger fuerza. O sea, él, después de Iván Espinosa y demás, que le vino muy mal todo el tema de lo del piso y todo esto, aunque parece que no les afecte, poco a poco este tipo de informaciones pues le van afectando, y lo último que ha pasado con Jiménez Los Santos, pues muchísimo más. No olvidemos que Jiménez Los Santos es muy amigo de Abascal. Es gente... y este tío... El problema que tiene es que es lo que has dicho, o sea, hay muchísimos vídeos suyos en actos de voz hablando sobre este tema, pero es que se ha dedicado a construir el partido a su imagen y semejanza, y por eso lo tuvieron que quitar de en medio. Y además, que este tío, pues, lo vemos, y este tío fácilmente podría haber nacido en el 30, o sea, podría haber estado ahí en el 36 fusilando a gente. Sí, 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 este además es que... No olvidemos que es perseguido por la... a nivel internacional, que poca gente se acuerda, lo dijeron otro día, de aquella fricada, ¿no? que hizo para... Y por eso lo están buscando. Y luego la relación, que es lo que más me preocupa, una de las cosas que más me preocupó, la relación que consiguió tejer con la juventud dentro de Vox. Con estos actos de Caña por España y demás, que no sé si os acordáis, la fiesta que montaron, mil y pico jóvenes, y pusieron el Bella Ciao, y fue aquello maravilloso, ¿no? Pero esta gente es la que luego ha acabado trabajando, como el de Garriga y gente así, que también han empezado en estos espacios juveniles atraídos por él. Por eso también lo que decías tú de lo de España Bola, de que tanto él como Buxade, porque claro, hemos dicho Buxade, pero tanto él como Buxade son como los padres de esta gente. Sí, sí, sí. De hecho, los de Cañas por España, ¿no? Que aquello era una divertida iniciativa juvenil, ¿no? Para tomar contacto y beber cervezas, y han acabado acosando a las mujeres que abortan en las clínicas, ¿no? Cosa de que estaba el yunque muy metido, y ahora están ahí, venga, con los rosarios acosando a gente, ¿no? Y con los fetos de juguete estos, los bebecitos que llevan y tal, diciendo barbaridades. Claro. Claro, ese es el gran problema, que es lo que estamos hablando. Pues el blanqueamiento no simplemente significa que entren las instituciones. Es que estos grupos fascistas, ¿vale?, que están peleados con ellos, como hemos dicho, pues, como puede ser España 2000 o grupos así más skinhead, cuando ven que Vox puede decir soy fascista y no pasa nada, ellos ya lo decían antes y no les pasaba nada. Ahora pueden decir, pues ahora vamos a pegarle a la gente por la calle. El otro día atacaron en el País Valenciá un acto de un colectivo, les tiraron ácido, creo que fue. Hace poco también se ha descubierto que el intento de quemar la sede de Podemos Murcia fueron fascistas. Es que poco a poco, bueno, ya no digamos lo de hogar social contra las mezquitas. Menos mal que hogar social, pues poco a poco se ha ido reformando hacia hacer nación, ¿no? Pero Y desapareciendo sin querer, ¿no? Es decir, sí, no, claro. Es que claro, en cuanto pierden la figura de Melissa, ¿no? Yo creo que al final... Sí, pero... aparece Vox que les come el terreno y... Claro. Pero que al final esta gente son los perros del fascismo.
En Frente Nacional tiene los suyos, que van pegando palizas. En Italia, no olvidemos a Casapón, que también le hace muchas veces a los partidos de derecha, pues, de juventud. Son los que les pegan carteles y luego pegan palizas a los chavales por la calle. Sí. En mi ciudad venimos de un contexto muy difícil con la extrema derecha durante muchísimos años. Allí están pues grandes líderes de Hogar Social, que por cierto, uno de ellos, uno de los dos gemelos que eran, se ha ido ahora al Frente Obrero, que es maravilloso. Hostia, sí, el que estaba. Ay, ¿cómo se llamaba este sitio? No me acuerdo en qué país. Joder, pero vamos, es uno, creo que es Edgar Ruiz, sí. Es el que se ha cambiado. Pero que esta gente, a un amigo, hace 10 años, le quemaron el coche a la puerta de su casa. O sea, es que esta gente, los de Vox te apuntan y esta gente dispara. Claro. Ese es el problema, ¿no? Claro. Claro, es un poco el truco es ese, ¿no? Y aparte de eso, que todo esto, claro, que es un plan que para ir normalizando las ideas fascistas y el fascismo en sí. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, que la cosa está bastante más avanzada con el tema de normalizar el fascismo, porque allí por las leyes también siempre ha habido más naturalidad con el tema. Claro, ahora, por ejemplo, Tyler Russell, que es un nacionalista blanco bastante famoso, pues hace sus programas y tal, no sé cuántos. Esta gente siempre va con cuidado, ¿no? En plan, porque también participan dentro del Partido Republicano como oradores y tal, y de vez en cuando lanzan sus mensajes así un poquito camuflados, ¿no? En plan de que son teorías de la conspiración, con supremacistas. Pero claro, ya el otro día, visto lo que está pasando, ¿no? De la radicalización del GOP, ya dijo: estamos en 2023 ahora. Tenemos que dejar de despreciar a los nazis. Tenemos que mirar hacia atrás a nuestros muchachos, como Oswald Mosley, como Francisco Franco, como Benito Mussolini. Sí. Nosotros debemos ser como, oye, estamos aquí. Y tú dices, pues hombre, esto no deja ya mucho a la imaginación, ¿no? El objetivo al final es poder decir esto, ¿vale? El objetivo al final es poder reivindicar a esta gente que fue los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial y que su legado, pues bueno, quedó muy marginalizado, y decir, oye, no, ¿vale? estos son de los nuestros. Que ahora que lo has dicho, recuerdo a otro de los grandes líderes de los Ku Klux Klan, David Duke, bueno, claro. Que apoyaba un montón a Vox, los resultados en Andalucía de los primeros. Tal cual, sí. Eso lo comentamos en su momento también. Sí. Y bueno, no digamos del fascismo de ese señor. Sí. Es que además, si te pones a pensar en la red que hay detrás de Vox a nivel internacional, es que joder, es que se te cuelan nazis por todas partes, que eso ya daría para otro programa incluso. Sí. Es que es ridículo, como luego la relación entre Vox y el entorno de Putin por medio de Citizen Go, y es que te pones con la relación de Putin con elementos neofascistas o neonazis o con el euroasianismo, o sea, es que se te meten por todas partes. Son los partidos políticos de la extrema derecha institucional al final son blanqueadores, son lanzaderas de estas ideas, ¿vale? Abren lo que se llama la ventana de Overton, ¿no? De lo que es aceptable o lo que no es aceptable, ¿vale? Terminan degradando el debate hasta tal punto que, claro, hay un ejemplo muy, muy bueno, que es el tema del gran reemplazo, que era una teoría que solo se movía en entornos muy reducidos dentro de la escena neonazi, y ahora se debate hasta organizaciones como el Frente Obrero te hablan abiertamente de que la población está siendo sustituida. O sea, es que me parece ridículo. Venga, otro troll que se ha colado. ¿Sabes por qué lo ponemos? Para fastidiarte a ti. Fue la idea. Vamos a meterle el dedo en el ojo a esta gente. Sí. El debate, ¿quién debate exactamente? Pero si los tres opináis lo mismo. Ay, toma, y lo comentas y te fastidias. Ay, en fin, pues bueno, ya vamos a ir acabando. Nada, yo creo que hemos hecho un buen repaso por la historia un poco, ¿no? De los personajes de Vox metidos en el fascismo. Yo creo que los hemos visto una gran mayoría. Nos han quedado muchos concejalillos y cargos de segunda, pero bueno, yo creo que los más relevantes y los que tienen un historial más llamativo, ¿no? Y que no pueden ocultar que tienen pasado nazi o fascista o falangista o tal.
Claro, pero todo esto no quita que esto sea un poco la capa superior, ¿eh? Es decir, aquí hay mucha más gente metida, mucha más gente relacionada. Es decir, si por ejemplo, si empezamos a ver fotos de eventos de carácter neofascista, encuentras a mucha gente en común con Vox. La verdad es que hay muchas plataformas antifascistas que han reunido esta información, que se puede consultar. Y esto no es una rareza, ¿eh? Es decir, esto es algo bastante común dentro de la extrema derecha europea, bueno, internacional, la verdad, que nos encontramos todo el rato a los personajes más radicales y más extremistas metidos en los partidos institucionales de la extrema derecha. Yo creo que ha quedado un poco bastante demostrado de dónde viene esta gente y cuál es un poco el origen y qué ideas tienen. Y sobre todo, yo creo que además Vox va a tirar más por este camino, visto cómo ha quedado un poco la pugna, ¿vale? Es decir, como hemos dicho al principio, entonces hay un enfrentamiento claro entre las dos almas, la más liberal y la más fascista, bueno, falangista, sí, y parece que la falangista va ganando la batalla, y por eso yo creo que va a ir un poco por ahí los tiros, que no es algo nada raro, es decir, generalmente en la mayoría de parte de Europa, también como hemos dicho, cuando se enfrentan el alma liberal y la fascista, gana la fascista. Es decir, cuando te vale una de patria y no sé qué, no sé cuántos, y otra de no, hablemos de economía, pues pasa esto. Alternativa para Alemania, que era un partido que originalmente era de carácter liberal y eurófobo, sí, principalmente, se han ido casi todos los fundadores porque dicen que aquello es un nido de nazis y que ellos cuando lo fundaron no tenían esa idea, que también poca idea, ¿no? No estuvo muy bien pensado cuando hacen un partido contra los migrantes. La verdad, pero ya veremos cómo les va, porque las anteriores elecciones fue el corte contrario. Sí, entonces, pero ahora están subiendo. Están mejor ahora, sí. Ahora están. Claro, por eso. No, por eso digo que las anteriores elecciones fue con el otro ideario y sacaron lo que sacaron. Mm. Es que en España no dista mucho de pinchar un poco y que gane el fascismo. Mm. O sea, yo sé que soy muy agorero, pero joder. Sí, sí, a ver, desde luego que tengan más fuerza y tal. Y luego que, a diferencia, ¿no?, de lo que pasa, ¿no?, de en el gobierno, ¿no?, con PSOE y Podemos, por ejemplo, y los aliados de estas fuerzas, ¿no?, el PSOE actúa como contrapeso a Podemos, es decir, no quiere aplicar las medidas de la izquierda y se resiste a ellas, ¿no? El PP es al contrario. Es decir, el PP hasta ahora en casi todos los territorios muy pocos problemas a la hora de aplicar medidas. Es decir, lo dice discursivamente, sobre todo antes de elecciones, ¿no?, porque al PP siempre le ha ido históricamente mejor cuando parece moderado. Esto es un hecho que además Feijóo ha sabido leer bien, porque es que la estrategia que les ha funcionado siempre. Vale. Sí. Pero luego a la hora de gobernar, muy poquitos problemas. Por eso yo creo que una vez lleguen a Vox y pasen las elecciones, van a estar entregados. Van a estar entregados a empezar a cambiarlo todo. Habrá cosas que quizás no se atrevan a cambiar, porque también hay unos límites, ¿no? Pero yo creo que va por ahí, y además también tiene pinta de que va por ahí el Partido Popular Europeo, ¿vale?, radicalizándose. Entonces no sé cómo vosotros lo veis, qué tal habéis visto el análisis, ¿no?, que hemos hecho. Bastante bien, quiero decir, pocos análisis más exhaustivos se pueden hacer, o sea, se podría escribir, no artículos, libros, acerca de, claro, por qué Vox está trufado de elementos neonazis. Y ya no solamente a nivel de personalidades, cargos, militantes, sino también a nivel discursivo, de dónde viene muy buena parte de su argumentario, ¿vale? Mm. Y en cuanto a su entorno, o sea, podríamos hacer como círculos concéntricos de cómo nos vamos aproximando a desde sus cachorros satélites o grupos que giran a su entorno hasta los que directamente están influyendo como lobbies dentro del partido o colocando a gente, como hace oír, hasta directamente personas que han pasado por partidos, organizaciones de carácter franquista, fascista o nazi, o directamente pues gente que militaba en su momento y ha aprovechado Vox para colarse. O sea, es que es bastante, bastante sangrante, porque es que además mucha gente dice, no, pero bueno, en Podemos puede pasar lo mismo con elementos comunistas o lo que tú me digas, que bueno, para empezar, compararme el comunismo con el nazismo, pues en fin, vamos a dejarlo ahí. Pero es que luego el comportamiento que tiene un partido con sus elementos teóricamente más extremistas o radicales no es el mismo. O sea, Vox promociona abiertamente las ideas extremistas. Abiertamente. O sea,
Ortega Smith no ha sido apartado, o sea, cuanto más nazis han sido, más los han puesto ahí, con sus idas y venidas. En cambio, en otros partidos, como pues, de la izquierda, como puede ser, bueno, si consideramos izquierda el PSOE, pero bueno, como PSOE, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, Podemos, precisamente promociona a los candidatos más moderados, son los más mediadores. Es que es todo lo contrario, ¿sabes? Claro, claro, no, pero porque acusar a Vox de fascista es difícil, y acusar a Bildu de tarras, a Esquerra de independentistas y a Podemos de comunistas, es lo fácil. Claro, no, es que nos acerca a la realidad. Hay gente que lo puede comparar, ¿eh? Pues bueno, si dices que Vox es fascista por esto, pues Podemos también lo es. Es que no tiene nada que ver. O, por ejemplo, Bildu con el tema de los etarras, ¿vale? Joder, es que... Lo que han hecho, que además Bildu es una coalición de partidos, uno de los cuales viene del PNV. Que y los otros cuales siempre pelearon contra ETA. Y se me han peleado contra ETA. Es que no sé aquí qué cojones me están contando. Pues bueno, es decir, tener que llamar, escuchar cómo le llaman filoetarras desde el Congreso cuando son partido, bueno, que está ahí. Te puede gustar más o menos, pero coño. Y luego, en cambio, tú dices que en Vox hay elementos nazis o elementos fascistas y, joder, madre mía, lo que has dicho. Coño, pues si es que hay pruebas de que esto es así. Que hay pruebas. Es que un tío se te fue del partido y aprovechó que tenía. Y aprovechó que había cogido un diputado tuyo para quedarse con el acta, irse al grupo mixto y colocar una bandera falangista. Que tú imagínate que alguien de Podemos. Tú imagínate la que se liaría. Uno de Podemos. Que se sale del partido, se va al grupo mixto y pone un busto de Stalin en el despacho. Sí, tal cual. ¿Sabes? O uno de Bildu se separa y pone en su despacho, qué sé yo, Gora ETA, tío, yo qué sé, una mierda de estas. Es que durante semanas están hablando. Coño, y pone una tía la bandera del único partido que era legal durante el régimen franquista y aquí no pasa nada, tío. Yo es que alucino. Yo de verdad que alucino. Pero bueno, en Italia es aún peor. Que hay concejales en sesiones plenarias haciendo saludo fascista y que los pillan en el despacho con retratos de Mussolini. Y ese partido le llama la coalición de centro-derecha. El centro-destra. La centro-destra. Y joder, Meloni es de centro-derecha. Entonces, ¿qué hacen los nazis allí? No sé, van a machetazos por la calle. Es que no lo puedo entender. No lo puedo entender aquí cómo se blanquean a unos y a otros no. Que me parece... Ay, es que no hay que llamarle fachas a todos. ¿Cómo que no? A todos. No llamamos fachas a mí, claro. Hay que decir todo rojo. Bueno, pues yo, mira, del PSOE para la derecha, todos unos fachas de mierda. Ya está, y así no me dejo nada. Ya me puedes decir lo que quieras. Sí, tú también eres un facha. Aquí, y nosotros tres, pues bueno. Claro. Qué ridículo. Que me parece aquí una hora y media debatiendo una cosa que dices. Y dices, aquí hemos llegado a poner una foto de un tío con un tatuaje de Rudolf Hess. Y aquí en duda. Es que no me jodas. Es que. Y aquí. Y diciéndonos, ¡hostia! No sé. Es que, ¿verdad? Y diciéndonos, ¡ay, llamáis a todo fascista! Joder, el de la esvástica en el brazo, ese tampoco lo tienes claro. Es una táctica. A veces, yo creo que gastamos mucho tiempo en demostrar obviedades de este tipo, ¿no? O en hablar de estas cosas cuando es una táctica de para que pierdas el tiempo. ¿Sabes? Yo también lo pienso mucho, ¿no? En plan. Pero bueno. Pues yo te digo, creo que muy bien el análisis, creo que son necesarios. Creo que desde los movimientos y desde los medios de comunicación tenemos que hacer todo lo contrario que está haciendo el sistema, que es blanquearlos y empezar a señalarlos de una vez. Y joder, que la gente se anime a buscarlos, a ponerles cara y que vea que realmente no estamos exagerando. Es que, claro, hay gente, por lo que está diciendo este hombre, ¿no? El troll este. Hay gente normal también, aparte de ser troles, que piensa así, en plan, de que exageramos. Entonces hay que animar siempre a la gente a informarse y a ver este tipo de cosas que creo que me parecen fundamentales. No es que digas es que son fachas, lo que acabáis de decir, no es que digas que son fachas porque son fachas, es que el tío tiene un tatuaje de esto. O Melissa tenía un tatuaje de la espástica, ¿no? O sea, que creo que me parece súper, súper necesario y vamos, que hacéis un trabajazo de la hostia. Pues muchas gracias, Ceci. Pues nada, ya va llegando la hora de ir cerrando esta primera parte. Como siempre, Ceci, te doy las gracias por haber venido.
Y nada, te dejo un par de minutos para que nos cuentes lo que quieras, ¿vale? ¿Cómo va vuestra organización? ¿Cuáles son tus planes de futuro? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué comiste ayer? Lo que te apetezca. Vale, vale. Esta me ha pillado un poco a contrajuego, ¿no? A contrajuego. Nada, deciros que bueno, que desde Rebeldía seguimos trabajando. Vamos a seguir dando muchísima caña en elecciones, así que animo a toda la gente joven que nos esté viendo a llamarnos, a participar, a buscarnos en redes y sobre todo también, que creo que me parece muy importante, empezar ya a seguir al canal Red y a todos estos elementos que se están empezando a configurar, porque si no damos la batalla cultural en las redes, estamos muy acabados. Totalmente. Pues nada, yo cojo tu testigo, animar a toda la gente a participar en redes y apoyar, ¿no?, a los creadores de contenido que dan esta batalla cultural. Y nada, seguimos, Ceci. Un placer tenerte y nos veremos en el futuro, ¿vale? Vale, un abrazo. Hasta pronto, Hasta luego. Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia, y preocupa que estén ganando terreno.